7 de la mañana en punto. Y el día de hoy es, déjenme respiro. A ver. Viernes. Superaste por dos el récord de la semana pasada. Ganó por... Ya se perdió. Tiene dos manos. ¿Cuánto fueron? Ahí te va. Pero no se murió, ¿va? No. Pero casi. 27 la semana pasada, hoy 29 viernes. El que sigue, el infinito. Bienvenidos a Cic Radio. 30. Buenos días. Que sigue va a durar hasta el otro viernes, fíjate. Así eres de bueno. Hombre, cortinilla. Bueno, buenos días a todos ustedes. Efectivamente, estamos en viernes saludándoles a todos y a cada uno de los que están sintonizando Red FM 92.1 en la Ciudad de México. Y las aplicaciones, por supuesto, que tenemos. Y quienes nos están escuchando por algunas diferentes redes sociales o se comunican con nosotros por redes sociales, muchísimas gracias. Háganlo con el hashtag hoy en Cic Radio, ¿verdad? Ese es el que funciona, ¿verdad, muchachos? El de siempre, de toda la vida. El de siempre, el que tenemos para ustedes. El que usted ya sabe, no se haga. El que usted conoce. En arroba Cic Radio FM estamos en todas, así mero. Y en la mesa, en la cabina, listos para vivir este viernes musical, está Tomás Strasberg. Así es, mexicantino. Es un viernes con muchas cosas. De hecho, Chiqui está afuera también, se está instalando en el mercado de Coyoacán. Va a estar ahí dando el rol en la Chiquimoto. Y el tema de hoy, sí, para hacer un viernes muy musical, vayan pensando rolas que los hayan marcado en las diferentes épocas de su vida: 80s, 90s y 2000s. Oye, pero por favor, Jan, mexicantino, no, eres el hermoso Strasberg. Bueno, claro, sí, ya cámbialo, ya. Pero ustedes dicen que... A ver, espérenme. Hay que hacer una votación. Está bien. Ay, ok, hagamos una votación. Una total. Pero es que su él quiere publicarlas, arroba mexicantino. Ajá. Entonces por eso se menciona así, ¿no? Claro. Tomás. ¿Cómo? ¿Quieres promover tus redes? Claro. No, arroba el hermoso Strasberg. Claro, no, o sea, tendría que cambiar todo. No. Nada más el nombre lo que estaba antes. Exacto. Sí, esto lo voy a cambiar. ¿Cuándo? Ahorita. Ya lo voy a cambiar. En ese instante. ¿Cómo lo tienes? Hermoso Strasberg. En lo que se ponen de acuerdo, déjenme saludar a Chiqui, por favor. Chiqui, ¿tú qué tal? Muero de frío, oiga. ¿Por qué? ¿En serio, Chiqui? ¿Por qué? 15 grados, por favor. ¿Por qué no me sacan cuando sale el sol? Qué rico. Y aquí en la cabina estamos a 32. Madre mía, pero feliz, de verdad, feliz de estar aquí celebrando. Vosotros sabéis cómo me gusta a mí una celebración, ¿no? Sí. Pues es que hoy celebramos el Día de la Dona. Y ustedes saben cómo me gustan las donas, ¿no? Wow. Por favor. Pero es que ya sabéis, esponjositas, deliciosas, riquísimas. ¿Qué les parece? Sí, hoy voy a estar como repartiendo sonrisas para que la gente se vaya al trabajo, a la escuela, pues con una sonrisa de oreja a oreja. Voy a estar regalando donas. ¡Ay, buenísimo! Pero a todos, ¿eh? Que sea el policía, que sea el godín, que sea el niñito. Tópense con Chiqui, que está en el mercado de Coyoacán, ¿verdad, Chiqui? Así es, en el mercado de Fuencarral hemos puesto nuestro puestecito, todo lleno de cositas de Cic Radio. Bueno, esto... Estás bien visible, ¿no, Chiqui? Ahora estamos solos, más bien solos, pero muy visibles. Muy bien. ¿Pero vas a estar afuera del mercado, o sea, en las orillas, o vas a estar adentro? Ahora estoy afuerita, justamente enfrente del parque. Y ¿sabes qué? Estoy viendo la tiendita de la esquina, entonces se me ocurre de repente, invito a todo el mundo a que compre una dona glaseada y se la regale a la persona que más quiere. ¡Ay, qué bonito! Porque el día de la dona llegó. A mí, si me regalan una dona, te lo juro que me hacen el día. Claro. Ah, ya sé. Por lo menos, ¿quién no? Sí, claro. Qué buena onda. Y Bimbo más, ¿eh? Exacto, que Bimbo está ahí presente para hacernos este viernes tan rico. Oye, Chiqui, nada más llévate morralla por si te cae el de la delegación, cualquier cosa. No, cállate. Justamente lo mismo que hemos pensado, el equipo que está aquí, los cuatro, hemos pensado, ¿cuánto dinero llevamos? Tenemos, ¿no? Yo creo que le das dos horas al de la delegación y te pones un puesto fijo ya. Oye, pero qué divertido de verdad estar en la calle. Hoy va a ser un gran programa, o sea, es que lo veo. Es que lo siento además. Lo decretaste. Déjame además, mi querido Chiqui, preguntarle a Mónica Alfaro, ella qué siente, qué ve. Siento que va a ser un viernes muy divertido, lleno de envidia, porque Chiqui va a estar rodeado de gente. Pero, ¿sabes qué? Aquí también tenemos donas, aquí tenemos música. Ay, no tenemos frío. ¡Estamos felices! ¡Eso! ¿Qué pasó?
Va a romper la... Está bien, va a romper la... ¡Estamos felices! Habla por ti, Mónica. Ay, Frankie, ¿tú no estás? Ay, está amargadito. Frankie, ¿tú qué onda? ¿Vienes amargado hoy? No, pero no me gusta que hable por mí. Es que va a haber una lucha aquí a muerte por las donas. Ya lo estoy viendo. Es suficiente, ¿eh? Y luchar contra Frankie, aguas, Mónica. ¿Y por donas? No, ahorita pasó el señor de Universal Estéreo. Le dije, ni te acerques, por favor. Para tu lugar, para tu lugar. Y voltees a ver mis donas. Poner canciones de Billy Joel. Oye, al contrario, el día de la dona tiene que ser para compartir. Ay, Frankie mostró. ¿Qué os apostáis de que hoy Mariano Osorio de repente viene a cabina en busca de su dona? Sí. Llegó súper amable ahorita. Ya se asomó, sí. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Nunca. Hay que darle donas. Ahorita hacemos un enlace. Nunca viene. Ahora donas. Vamos a donear a Mariano. A donear. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños, Pilinga? Muy bien, Tamá. Estuve en realidad descansando un poco. Me fui con Ashley ahí a preparar ciertas cosas que teníamos pendientes. Trabajando un poco también desde casa. Pero me sirvió mucho darme ese como impasse en la vida. Decir, hoy se trata de mí. Me voy a consentir. Claro. ¿Cómo? Haciendo se nada. Se trata el cumpleaños. Y vi la película de Aladdin que me gustó. Ah, me uno, qué bueno. Me uno a ustedes que sí les gustó. ¿Es Aladdin? Me alejo. Aladdin. Aladdin o Aladdin o como quieras decirle. No, por ahí lo estuve diciendo mal toda mi vida. No, Aladdin se llama, ¿no? Aladdin. Aladdin, claro. Y me gustó, coincido con Tama que Will Smith está muy cañón, lo hablaba ahorita también con Fofo. Tiene algo ese cuate que lo hace imbatible a la hora de entretener. Buenísimo, es carismático, es divertido, canta increíble, te cae bien siempre en todas las escenas. La va muy bien, él hace, a mi parecer, la película, las escenas de baile y de música están increíbles, me gustó. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me encanta que te hayas puesto de buenas, porque no hay nada peor que ir al cine y salir como... Sí, bueno. Sí. O deprimido, llorando, porque se murió el perro. Yo hoy he de ver Rocketman, lo prometo, porque... ¿La vas a ver hoy? Hoy la voy a ver, sí. A ver qué tal. Dicen que está buenísima. Dicen. Si alguien ya la vio, dígame. No me spoilé demasiado. Voy a ir a ver Sin Prejuicios. ¡Ay, qué bueno! Ricardo. Sin Prejuicios con Frankie, pero no en el escenario, ¿no? Frankie va a estar en el público, pero va a vacilar, espero. ¡Claro! Mónica, te vamos a guardar sitio en primera fila, tú ya sabes. ¡Qué miedo! Ya tú sabes. La otra es Chiqui. Chiqui, ¿la vas a subir al escenario a Moni? Sí. Pues vamos a ver, es que luego, tú sabes como Mónica, que se adueña del micrófono y no hay quien se lo suelte. Todos los que no hay karaoke en Sin Póngame la de Mijares. Pues aparte ya puedes empezar a practicar porque mañana empiezas mi curso. Así además. Que... Oigan. Me parece que es momento de empezar con el viernes musical. Y Frankie tiene la responsabilidad de abrir el programa el día de hoy. Esta rola está al nivel del Día de la Dona, así se los pongo. ¡Eso! A ver. Y a subir una canción, te vas a poner de buenas. A ver. Venga. Se llama Build Me Up, Buttercup, The Foundations. Es más, cafecito para la broma. Radio. Otra vez empezó la canción. Ponla, Torre. Siempre ponla. Bueno, pues tendencias del día 7 de junio, el año 2019. ¿Y qué creen? ¿Qué? Seguimos en vilo por lo que está pasando en Washington. Por lo pronto, Marcelo Ebrard confirma el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos en las negociaciones si ponen aranceles, no ponen aranceles. Uh-huh. Pero mientras tanto, ya por la frontera sur se nos estaba cruzando otra caravana migrante. Por lo que ayer el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que 6,000 elementos de la recién creada Guardia Nacional serán desplegados en la frontera con Guatemala para contener el flujo de migrantes que entran a México desde Centroamérica. Vienen de un chorro de países. Ebrard habló también con periodistas de Washington, donde se encuentra ahorita en las conversaciones, y dijo que para evitar la imposición de aranceles de importación a productos mexicanos, está tratando de que esta medida... Medina. Se una al resto de las medidas que está implementando el gobierno de México y que está sobre todo planteándole al gobierno gringo como promesa para las acciones y que eviten los aranceles, evidentemente. México y Estados Unidos acordaron este jueves sostener una tercera ronda de negociaciones. Todavía no acaba, pensamos que el miércoles no, pensamos que el jueves no. Hoy viernes una tercera ronda de negociaciones para resolver el diferendo arancelario entre ambos países, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
¿Qué creen que hizo? Pues sí. Ay, dijo, ¿qué? Ah, ¿verdad? Pues amenazó. Vamos a ver cómo pues, claro, va. Claro, sigue con las amenazas. Amenazó no, que el acuerdo no es suficiente, que lo que están poniendo sobre la mesa no es suficiente. Y el lunes 10, entrarán los aranceles del 5% a todas las exportaciones de productos mexicanos. ¿Ya es mexicanos. Última palabra? No, obvio no. No, y ¿sabes qué? Lo peor, que estaba ahí Mike Pence, que es el vicepresidente, y digamos que es conocido por ser un poquito más blando que Trump en sus decisiones, en sus posiciones. Sin embargo, él dijo, pues lo que está ofreciendo el gobierno mexicano no es suficiente, están en buena onda, sí, nos han ofrecido cosas, pero no es suficiente. Entonces imagínate, si el blandito que es Pence, que es que no, en ese contexto, sí, es el que dice que todavía no, cuando llegue con Trump y le diga, oiga, presidente Trump, pues a mí se me hace que no es suficiente, ¿usted qué cree? Va a decir, claro que no, ponles más arancel. Ya sabes, es la bronca en la que estamos. Ayer decíamos que había varios secretarios, no sé exactamente si alcaldes, gobernadores, pero gente de Estados Unidos importante, pues, sí. Dirigentes era la palabra. Sí, líderes. Líderes, uh-huh. Exactamente, que también estaban en oposición. Muchísima gente. Porque evidentemente les afecta. Entonces ellos no se han pronunciado más, sí. Esa es una. Y lo otro es, si esto no se les hace suficiente, ¿ellos han propuesto algo a México para con lo que quedarían conformes? Pues es que en realidad no sabemos, porque las declaraciones que se dan son muy puntuales. Esto de la Guardia Nacional fue una de las que sí se dio como declaración. No se ha dicho qué es lo que ha pedido extra el gobierno de Estados Unidos y por qué no le parece suficiente. Lo dejan en términos de insuficiencia nada más. Sin embargo, no han acabado las reuniones. No, hoy hay una tercera reunión. Esperemos que de ella salga algún tipo de acuerdo. Sobre todo, pero que haya cacahuates también, ¿no? Exacto, que haya cacahuates. Trump dice sí afecta y no me importa, o dice no afecta. Está diciendo, ¿cómo que no afecta? Los aranceles, o sea, que no afecta a Estados Unidos. No dice nada al respecto, okay. O sea, él lo sabe, está en campaña, claro. Él lo sabe, hay mucha gente que está, obviamente, diciendo su posición, se está poniendo del lado de México y del lado de la economía de los dos países, porque a ambos países le va a afectar esta medida, y eso es obvio, Trump lo sabe también, y no cree, a ver, sería un error creer que Trump no sabe lo que implica en términos de economía. Sabe qué es esto, pero es como aquella película de James Dean, cuando van los dos coches y a ver quién se quita. Exacto, Chicken, es el juego de Chicken. A ver quién se quita primero. Entonces, obviamente es presión. Suéltame tú. A ver tú, yo me aguanto. Cuelga tú. En eso estamos. Exacto. Y finalmente lo que va a pasar es que a lo mejor sí, lo más seguro hasta donde pinta ahorita, empiezan los aranceles el lunes del 5%. De eso a que vayan a la siguiente fase, que es subirlos al 10% en julio, todavía no sabemos. Esperemos que esto sea una estrategia de Trump nada más, que él esté dispuesto a quitar si ya tiene el reconocimiento de sus posibles votantes de que está haciendo cosas para que América esté great again. Entonces, estas negociaciones, la decisión de Marcelo Ebrard, el anuncio que dio de desplegar la Guardia Nacional, obviamente es tendencia. No me gusta nada esa tendencia, me da trabajo, me da horror. ¿Qué pasa, Chiqui? Que de verdad, o sea, no te imaginas lo que me encanta estar informándome de todo, de estas tendencias aquí, sentadito en el parque. Qué bueno, sí, a gusto. Bueno, porque estás esperando, hay que recordar, esperando por que va a ir por su... Ah, mira, ya están llegando, la verdad que sí, ¿ves? Que ya están llegando. Ya llevamos como repartidas unas 10 donas, o sea, que feliz, va bien. Me encanta, Chiqui. Seguimos con Mexicantino y su tendencia. Muy bien, esta tendencia dice que... Fallece electrocutado al usar su celular mientras se cargaba. ¡No! Así es, esto sucedió en... ¡China! ¡No! ¿No? ¡India! ¡Tailandia! ¡Tailandia! Es el tercero que iba a decir. A ver, voy a decir el nombre del muchacho, es muy complicado, se llama Tirawat. Tirawat. Ahí viene todo. Sí, exacto. Claro, Tirawat es como que te mueras ahogado y te llames Hidronio. ¿Viste? Tiró el Wat, tiró el Wat al corazón. Sí, por eso. Tirawat Kwensueneng, algo así, de 22 años, perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras usaba su teléfono móvil que se encontraba conectado a la corriente. Reportes de medios locales refieren que fue su propia madre, Duang Deung, quien encontró el cuerpo de Tirawat en el interior de su propio hogar, ubicado en la provincia de Nakhon
Ratchasima. Bueno, estos nombres que me ponen acá están muy... Me los ponen, no, para mí que lo ponen a propósito. Ratsa. Resulta que la mamá estaba en el mercado, tienen un puesto de mercado y estaba esperando a que su hijo llegue al mercado porque le ayuda y no venía. No, entonces dijo, a ver qué pasa. Tira guapo, ¿dónde estás? Lo empezó a llamar, no le contestaba, entonces va a la casa. Quiere abrir la puerta y dirá, ¿what? Sí, golpeaba la puerta, no la abría, forzó la cerradura y lo encontró tirando guantes. Qué mala, Mónica. Resulta que tenía el teléfono, lo encontró tirado en el suelo, tenía el teléfono en la mano, el cargador estaba enchufado, el dedo índice de la mano derecha se le había desprendido por la potencia de la descarga eléctrica que recibió. Bueno, entrevistada por los medios de comunicación, la madre afirmó que su hijo era adicto a jugar con el teléfono, lo usaba demasiado. Algo hizo tiraguato, o sea, no me la creo que nada más por andar cargando. No, hablando por teléfono no se cargaba. Mira, las compañías refieren que el uso de los dispositivos mientras se recargan no representa riesgos mayores. Se han registrado diversos casos por el hecho, los cuales en su mayoría han ocurrido debido a que los cables usados no son los originales o de buena calidad. Ahí está. Por ahí puede ser que el cable no era original. Ay, pero Frankie Monstruo, ¿ya quién usa los originales? La piratería mató a Tiraguat. Bueno, de alguna manera, sí. Oye, la muerte de este hombre adicto al celular es tendencia. Ándele, pues. Pobre, ¿sabes qué? Pobre Tiraguat. Lo que sí te da mucha energía. ¿Qué, Tamara? ¿Qué? Y no te hace daño. Igual te cansa, pero feliz. Es ir al Tropicana. Ándele, pues, porque por primera vez en México, directo desde Cuba, el cabaret Tropicana. Desde los albores de La Habana llega uno de los espectáculos más elegantes, oigan, más glamurosos de esta región. ¡Oh, La Habana! Y este espectáculo tendrá corta temporada de miércoles a sábado. ¿Por qué quiero siempre hablar como cubana cada vez que hablo con esta? O sea, me posesiono del personaje, me adentro. Vamos, bueno, este espectáculo tendrá corta temporada, como ya se los había dicho, de miércoles a sábado en el Teatro Telcel, iniciando el 3 de julio, ya, de una vez váyanse poniendo de acuerdo con su pareja, consulten funciones y horarios, van a poder adquirir los tickets en taquilla del inmueble y también a través del sistema Ticketmaster. Más información en radiocentro.com. Ándele, pues. .com. Salió .com. Es que no puedo, o sea, me quiere salir de cuaro, el cubanismo. 7 de la mañana con 20 minutos, yo no puedo ir al Tropicana porque no tengo pareja. No, pero la pata, estoy así como medio chueco. Así agarras más ritmo. 7 de la mañana con 20 minutos, no le cambie, todavía no está bien informado. Ahí venimos, esto es Sick Roll. 7 de la mañana con 27 minutos, más información, más noticia. Estos chavos están muy leídos, me sorprenden, me asombran, deberían de ser el próximo López Obrador. No, qué dice. Yo ya tengo el cuello medio caidón, Se me hace que voy por allá. A mí con que me den la mitad de lo que ganaba con eso, fue lo que quiera. Hay más información, ¿están listos? Señor. No sé si están preparados para tener esta información. No, pero échenla todos. Sí, por favor. Morris, el gallo que se ve enjuiciado por cantar muy temprano. ¡No! ¡Pobrecito! Siempre contra los Morris. Hay gente que tiene problemas muy graves. Por ejemplo, esta pareja de Rochefort, que es una localidad en Francia, está cansada de que todos los días Morís, 4:30 a.m. No, es Morís, no Morís. Es Morís. Morís, Morís. ¿Qué le hacen? Lo atan. 4:30 a.m. ¿Qué pasó, Panque? Es que lo hagan consumir a Morís. Bueno, el hartazgo de esta pareja llegó a tal grado que fueron con las autoridades, lo demandaron por contaminación acústica. Pero todavía no se lo llevan así. El juicio se iba a llevar a cabo ayer. ¿Pero qué pasó? Ni Maurice ni los demandantes fueron al tribunal. O sea, ¿qué onda? Pues ¿para qué van a demandar? Siempre quedando mal. No, ¿sabes por qué? No, te voy a decir. Se quedaron dormidos. Exacto. Por fin los dejaron dormidos. Claro. Es que iban a ir. No. Pero este juicio se pospuso hasta el 4 de julio. O sea, esta telenovela no se ha acabado. Ay, ahora, Maurice. Pobre gallo. Pobre gallo y pobre de su dueña, que se llama Corinne Fosseux. Ella es la dueña, Corinne Fosseux. Ella dice que está dispuesta a hablar con los quejosos, pero que le han negado todo tipo de contacto. Por otro lado, los quejosos pidieron parar el desorden y ella optó por sacarlo al gallinero hasta las 8:30 a.m, o sea, no tan temprano. Pero el gallo seguía cantando, o sea,
¿Está en París? ¿Maurice está en París? No, en un lugar que se llama Rochefort. Pero efectivamente no es el campo. O sea, ellos hacen referencia a la especificación de que encierran ese gallo durante la noche. Esto es una urbanización. No estamos en medio del campo. No tendría por qué estar Maurice a las 4:30 de la mañana. Exacto, gracias. Gracias, Panque. Pero pobre gallo. O sea, pero, el gallo está cumpliendo con su misión. Exacto, casi ni se llama. Pero aparte, ¿dónde dice los gallos solo pueden vivir en el campo? Claro, o sea, claro, no, no. No sé si discriminación, ahí tiene un argumento el abogado. Bueno, el abogado de los demandantes, que se llama Vincent Hubertreux. ¿Qué tal mi profesor? Oye, traes tu francés muy, muy bien estudiado, ¿eh? No, dijo Maurice. Dijo Maurice. Pero ya aprendió cómo es. Maurice. Dicen que están dispuestos a platicar, pero que por favor consideren que esto no es el campo, que esto es la ciudad, que lo encierren, que cante más tarde. Bueno, Maurice y Corinne lo van a extrañar cuando esté Maurice. Lo van a extrañar. Sí. Cuando, creo, ¿ustedes han despertado con el canto de un gallo? No. Sí. Ah, yo sí. Mi vecino tiene un gallo. Muy bonito. En Alcobendas. En Alcobendas. Claro, mi vecino tiene un gallo, hay gallo en casa. Frankie, ¿a qué hora canta el gallo? También muy temprano, como a las 5, cuarto para las 5. Yo nada más cuando vivía pues con Gabo. Para que despiertes, Frank. Lo voy a demandar. Cuando vivía con Gabo, mi amigo diario despertaba con gallo y gallo y te gallo tras gallo, man. ¿Pero por qué? O sea, él pues, le gustaba mucho lo del gallo. Un saludo, es más, ¿estás seguro que despertaba? ¿Seguro? Bueno. Abría los ojos, pues. Y Corinne han tenido ya varias muestras de apoyo. No están solos, entre ellas el alcalde Christophe Sœur de Saint-Pierre. ¡Órale! ¿Qué tal? Él pertenece a Rochefort. Él dijo, yo estoy del lado de Gallo. Anda muy Robespierre. Estoy del lado de Maurice. Incluso el mandatario de Gajac, que no sé dónde es Gajac, no sé si es cerca. Muy cerca. Si es por donde está el gallo. Exacto. Pero comentó en un periódico. Dos cuadros a la derecha. Que el canto de Maurice debe ser considerado patrimonio nacional. ¡Claro! ¡Claro! Creo que este mandatario de Ajax sí se puede. Yo voto Maurice, ¿eh? Exagero un poquito. Maurice. Bueno, Maurice, el gallo cantor, es tendencia. Vamos a hacer unas camisas, ¿no? Sí. Maurice. Sí. Maurice. Todos son Maurice. Va Chiqui con su tendencia, escuchemos. Desde Coyoacán, esta tendencia. Ahí les va. Frankie Monstruo, lo mío son las maestras. Ahí te va. Eso. En redes sociales circula un vídeo tomado en un salón de Tamaulipas, de clase, donde una maestra, de repente, espérate que se me ha ido la tendencia, pero como ya me la sé, te la voy a contar. Es en Reynosa, si no me equivoco, mi querido Chiqui. Es que de repente me llegan mensajes y dice, se me va. Esto es solo la tecnología, no soy millennial, ¿qué le hago? Entonces, bueno, pero ahí les cuento. De repente una maestra amenaza de muerte a un alumno. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? El alumno no había traído la tarea. ¡Ay, no! ¡Lo voy a matar! Le manda a callar. Otro compañero intercede. Le dice que te calles, cállate tú también. De repente dice ya, la gente se empieza a reír, la clase. La maestra se pone nerviosa. ¿Qué decide? Tú te vas de clase, estúpido. ¿Qué? Le hace dos o tres insultos más fuertes. Cállate o te mato. ¡No! Consíganle un novio. Así. Entonces, bueno, todavía no se sabe si van a expulsar a esta maestra. Pero bueno, pero ahí están. Oye, pero fue como un... ¡Uy, cállate que te mato! Sí. O si pues fue no, así. En el vídeo está el vídeo. Con un cuchillo en la mano. Ahora, cuando te dicen te mato en Reynosa, Tamaulipas, pues ahí sí. Mejor me... Hombre, mi madre me ha amenazado muchas veces de muerte, pero no me ha matado. Claro, porque vamos, que es un decir. Claro, yo no estoy seguro, pero yo creo que alguna vez algún maestro me amenazó igual, así. No me acuerdo ahorita. Pero bueno, contigo sería normal. Pero no te decían te mato. Pero ¿sabes qué? Hay que ver el video, porque la intención... Hay que verlo. De, por supuesto, todo ver. Sí, ya está en Twitter, hay que verlo. Es que Radio de todos modos, ya sabemos ahora, yo me acuerdo cuando los alumnos sí respetábamos a la maestra. Exacto. O sea, la maestra era la maestra. Y ahora pues ya, mira, pues, es ya que sabemos. Ya me puedo imaginar, se burló todo el salón de la maestra. Exacto. Que digo, exacto. Eso no significa que... Tenga es que causal de amenaza de muerte. Sí, de entrada. Pero bueno, además, esta maestra se supone que ella amenazadora estar... es tendencia. Tendencia, sí. Se supone que ella debiese estar como más equilibrada, ¿verdad? Equilibrada, más en sus cabales. Sí, más en sus cabales. Sí, se le fue un poco. Pero pues, es que, sí, de todo modo, no sé cuántos años tendrían los alumnos, pero... Nah, me es que también... La van a sancionar tipo así. Es un setis, mi querido Chiqui. O sea, que es preparatoria. Ah,
Ah, o sea que... Sí, no, 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 ahí ya sí, se puede defender. Oigan, después de este show que nos dio la maestra loca, vamos a las una rola, ¿no? Las 11 p.m. es de Maluma, todos a bailar, a disfrutar. ¿Por qué? Si le cantan los gatos. Te encanta, ¿va? Maluma desde Coyoacán. Es que me gusta cómo empieza. Vamos a bailar, vamos a bailar. Le encanta, le encanta, le encanta. Oye, tendrías que ver... Maluma Baby. ¿Van a ver el documental de Maluma Baby? Sí, claro. No. Yo creo que lo voy a ver para ver dónde está el... No, sí lo voy a ver. ¿Dónde está la magia? Va a estar en YouTube, ¿no? No, en Netflix va a estar... ¿Ah, sí? Sí. Ay, no. Lo que fui, lo que soy y lo que seré. Maluma Baby. No. Ay, como el de Sanz, así se llama, ¿no? Lo que fui es lo que seré por la canción de Sanz. No, lo que fui es lo que yo soy. Documental a los 23 años. Exacto. Por eso abre la puerta a lo que seré, porque queda mucha historia por contar. Claro, Maluma Baby. Sí, chicas. No me dio tiempo a antes a comentar. No sé si ya conocéis en Instagram. Ajá. Está, hay una un perfil que se llama inventadas.inventada. Sí, sí, es tremendo. De mis favoritos. ¿De Maluma? No. No. ¿En inventadas? No, inventadísimo. A ver, ahorita lo vamos a hay ver. Que subir, lo vamos a subir a arroba Sigradio FM. Lo vamos a buscar. Mía, Maluma, chiqui. Maluma Baby. Maluma Baby. Yo tengo una tendencia, muchachos. ¿Quieren escucharla? Sí. Venga, por favor. Nico busca crear su partido político. ¿Saben quién es Nico? No, no, ¿quién es? Otro gallo. Nico es el ex chofer del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Ajá. Ese que manejaba el sur, ¿te acuerdas? Sí. Pues ahora busca crear su partido político. ¿Pero no estás morena? No, no, no. Él dice, yo quiero hacer el mío. O sea, sí, pero quiere hacer uno. Con una base, ajá, en una asociación llamada Movimiento Ambientalista Social por México. Claro, el chofereando se dio cuenta de todo lo que hacía falta. ¿Era popular este hombre o...? Sí, fue popular en su momento, cuando fue jefe de gobierno. Y fue más popular cuando se descubrió lo que ganaba, ¿no? Okay. Nicolás Molinedo presentó este miércoles a la Asociación Civil Movimiento Ambientalista Social por México, con el que pretende contender como partido político en las elecciones de 2021. 21, ok. Ok. Acompañado por Ariel López Padilla, Esmeralda Vadillo, Mauricio Soto, Molinedo dio a conocer la organización enfocada al tema ambiental, como dijiste tú, Pepe. Ahí está, ya ves, se dio cuenta. Aquí hay muchos ecolocos, ¿qué hacemos? Y por eso se quiere hacer el Movimiento Ambientalista Social por México, AC. Oye, Frankie Monstruo, anoche saliste, ¿eh? No. Te escucho la voz como de esto, de como que te lo has pasado bien. Estoy un poco ronco, pero me maté trabajando. Ay, qué bonito, Frankie Monstruo. Ahí está, mira. Es el castigo, es el castigo. Este es ayer Frankie Monstruo festejando arriba de un auto. No, trabajando. Mentira, que trabajando, ya dijo que estuvo. Es que el trabajo para vacilando. Frankie es festejo. Oigan, pero ¿qué necesita para que el partido sea... viable, que se haga? Que tenga 3,000 afiliados en 20 entidades de México... Y 20, o sea, 3,000 en cada una o en total. Yo creo que tiene que ser repartido, ¿no? No sé las. En total. En total. La puedes tener tu base así. Es que el hombre cortería sabe mucho de política. Sí, pero está diciendo sí, sí, sí. Y no le dice nada. Pues sí. Oiga, pues yo se los he dicho 20 veces. ¿Qué? ¿Por qué no hacemos un partido político? Yo te dije que mejor una religión. A ver, creo que Chiqui y yo no podemos, en principio. Un partido político. Entonces no le entran al negocio. No podemos. No podemos permitir. Decimos, ¿saben qué? No les mientes nada más. Sí, les voy a quitar su dinero, pero lo voy a usar para vacilar. Simplemente que sepan dónde está su dinero. Como el de Nayarit. Sí, robo, pero poquito. Ay, ya con eso me siento mejor de que me lo digan. El pretexto de Frankie sería, sí robo, pero es para el vacilón. No, no robo. No robo, no. Sí robo, pero invito. Exacto. Okay, oye, crean eslogan, robo pero invito. Ahora, Nico, el exchofer de AMLO, que quiere hacer su partido político, es tendencia. Muy bien. Muy fluidita tu tendencia. Déjenme, por favor, platicarles. Ayúdanos, mi tendencia. Dame, dale. Porque la SEMAR, es decir, la Secretaría de Marina, presume su primera tripulación femenina. Oigan, ya, 2019 y apenas estamos en eso, pero... Sí, la Secretaría de Marina informó que por primera vez en aviación naval existe una tripulación femenina conformada por 4 elementos que se desempeñan como piloto, copiloto, enfermera y mecánico de vuelo. Estas 4 mujeres operan un avión King Air 350 de la Armada de México. Esta aeronave empleada para realizar operaciones de ambulancia aérea
y pertenecen al Escuadrón Aéreo de la Segunda Zona Naval en La Paz, Baja California Sur. Fíjense que la tripulación la integran la piloto teniente de corbeta, Sofía Teresa Flores Vázquez, comandante de la aeronave. También está Susana Vázquez García, quien es el segundo oficial a bordo o copiloto. También la teniente de corbeta Lakhir se llama. También Sin, está hoy los nombres Lakhir están raros. Ortega, enfermera de vuelo. Y Leslie Pineda Ortiz es la mecánico de aviación. Sofía Teresa Flores señaló que este equipo de mujeres forman parte de una generación en la que la equidad de género es una lucha persistente en la sociedad. Mira. Y reconoció que las mujeres han ganado terreno poco a poco. Así es que... No, y Lockheed, el nombre de avión, ya tenía... Ya venía de cuna. Ajá. Sí, ¿verdad? Bueno, la principal actividad que realiza esta tripulación de la Marina a bordo de la ambulancia aérea es la de trasladar pacientes en apoyo a la población civil en casos y zonas de desastre, así como en emergencias médicas, por ejemplo, aunque también pueden desarrollar operaciones y transporte o patrullaje marítimo. La Secretaría de Marina aseguró que las capacidades de este personal femenino naval tiene como prioridad salvaguardar la vida humana con un personal altamente capacitado, quienes desde el aire están presentes en labores de rescate de náufragos, de personal que se encuentra en cualquier tipo de contingencia. Así es que quiero decirles que no solo es tendencia, vamos a darle un aplauso porque la primera tripulación aérea de la Marina conformada solo por mujeres, claro que es tendencia. ¿Viste la foto, Tama? Sí, sí. Estaba buenísimo, bajándose del avión, así todos con sus uniformes. Se veían muy Top Gun. A mí ya me tocó capitana, ¿eh? ¿Sí? En una ¿sí? A mí también, a mí también. Sí. Sí. Ah, mira. Sí. Ah, mira. A mí me tocó. A mí lo que no me ha tocado es una dona, chiqui. Chicos, mira, 7:43 de la mañana. Ajá. Aquí estoy en el mercadito de Coyoacán y sigo celebrando el Día de la Dona. Es que son muchos ya los coches que se han parado con los niños... Para que de repente, pues, nos hacemos la fotito, se llevan su dona a la escuela, ¡felices! Oye, ¿sabían? Yo no sé si sabían que Bimbo es una empresa orgullosamente mexicana. ¡Sí! Y como bien nos recordaba Pilinga, que lleva más de 50 años en el mercado. Sí. Es una empresa tradicional, toda chiqui. La vida. Bien establecida. Hombre, ¿vosotros os acordáis de esa primera dona? Yo lo tengo muy marcadito. Yo me acordaba de cuando jugábamos a las donas colgadas en las fiestas. ¡Ay, sí es cierto! O a buscarla en un platón con harina. Sí, me encantaban esos juegos. Pues mira, para que os hagáis una idea, me acabo de comprar un cafecito. Así que ahora en el corte me voy a tomar mi dona con mi café. ¿Cómo se quedan? No, vamos a hacer lo mismo, chiqui, no te hagas. Aquí tenemos 200 para nosotros. Aquí tenemos donas, pero no tenemos café. Así que vamos a ahorita ir por café. Sí, Tami, ya mándanos uno, ¿no? ¡Ay, señor Cortinilla! Las donas o sea, yo, no sí, fallan. Yo les mando el café, pero ustedes mándenme las donas. O sea, así. Sí. Dando y dando. Oye, Pepe, cambiando el tema. Sí. ¿No te ha pasado que quieres salir con la familia, con los cuates, con la banda? De repente tienes un plan... Pero quiero un lugar lejísimo, si no va nadie, no hay nada interesante, ni nada cerca, fracaso total. Bueno, me pasaba antes, pero después conocí Aquasol, te cuento. Es un desarrollo ideal para ese tipo de planes. Tiene casas increíbles y amenidades increíbles también, como albercas, canchas deportivas, áreas de asadores y muchísimas cosas más, Frankie Mostro. Y aparte, ¿sabes qué? Está en Morelos. Morelos tiene el mejor clima del mundo y está súper céntrico. Que es su Cuernavaca, que es su Cuautla, que es su Huastepec. Ahí tienes de todo, la verdad. No, hombre, si quieres más razones para vivir en Aquasol, sus casas están desde 699 mil pesos y puedes usar el crédito que quieras. ¡Meta! ¿Sí? Está súper padre porque aparte la usas de fin de semana o la rentas si te falta una lana, ¿no? Buenísimo. Ahora, si todavía no están convencidos, chequen hogaresunión.com o llamen al 5536-9210-00 y descubran todo lo que Aquasol puede ofrecerles. Hogares Unión, estás en tu casa. Ay, quiero ir. ¿Tienen ustedes casa ahí? Yo tengo tres. ¿Me llevas? Y apenas no, voy a entrar. Vamos. Me apunto. ¿Estás a tiempo para entrarle, hombre Cortinilla? No me alcanza. No, sí me alcanza. Ya me alcanza. Sí te alcanza. Ay. A 7 sí, de la mañana. Nos habla. De veras, ya me alcanza. 7 de la mañana con 45 minutos. Recuerden que a las 9 de la mañana, Chiqui seguirá ya en el mercado de Coyoacán conociendo gente que use clip. ¿Ok? Ah, a las 9 de la mañana, acérquese usted con Chiqui, lo abrace, le dice: yo uso clip. Te quiero mucho, Chiqui. Te quiero mucho. Yo uso clip. Te quiero. 7 de la mañana con 46 minutos. No le cambia. Ahí venimos. Listo, siempre listo. Jóvenes, miren,
Esto es grupo chingón, no como los que le gustan a Pilling, al Rolling Stones. No mames, a mí me gustan los cinco de Mick Jagger. Oye, Frank y Monstruo, mi papá me regaló una playera de este tamaño de concierto. Ajá. Con una lengua así gigante y atrás todos los países. Tráela, tráela. El lunes va a traer Mónica su camisa de los Rolling Stones. Oigan, recuerden que este fin de semana estamos en el Speedfest, en el autódromo. Y voy a regalar gorras, monsters, camisas, todo el pedo. Si quieren que les regale una gorra y una camisa que nos mandaron los de Toyo Tires, les voy a dar un consejo. Cállate. Tamara, no estés, Tamara, no estés molestando. Sigan esta cuenta de Toyo Tire Latino, esta madre. Manden un screenshot y tienen su gorra, espérate, su camisa, su arrimón. Enseña bien porque no agarró la cámara. Captura. Sí, qué pedo. Ahí está. Internet. Ahí está. Mándenmela. Soy Tires Latino. Correo. Exacto. Aquí a con su cliente. Sígalos que va a haber un chingo de sorpresas, llantas, arrimón. ¿Dónde te mandan la captura? ¿Twitter? Instagram dominará el mundo. Twitter es para, pues acá para el Six Radio. Acá para el Six. Y el otro es para acá, para los mensajes chidos. ¡Joven! Frankie, regálame un saludo. ¿Cómo estás, Ricky? Oigan, ya vieron también, pura pinche propaganda. ¿Ya vieron el video del Mostrang de ayer? Sí, ¡no manchen! Llevaba más de 2,000 likes y 16 güeyes acá. ¡Ay! 16 güeyes así. ¿Quién puede dar así, para abajo, manita para abajo, que no le gusta? O sea, biches, güeyes amargados. Me mandó un video Facundo de un gallo dormido. Abrazos. Frankie, lista, ya estoy listo para el domingo. Ahí te veo, Ruth. Acuérdate, mandame tu screenshot de Toyo Tires para darte tu gorra, para que te veas sexy. ¿Es el gallo? Un güey le canta al gallo dormido. ¿Ah, verdad? Súbelo. Besos a Lucas, está hermoso. Lucas es la onda y de parte estrenó cama. Me mandaron una cama, güey, y ahora el cabrón no se quiere bajar de ahí. Y la probé, dije, ¿por qué no se ha de bajar, Lucas? Llegué de Six Radio ayer, me jeteé con él, lo abracé y la cama está súper cómoda. Te escucho manejando desde Tennessee. ¿Cómo están, güey? ¿Qué pasó, Tennessee? Me gusta mucho ahí. No hay muchas cosas que hacer. Más que ir a ver a los voluntarios. Rosy, saludos. Los titanes son de profesional, los voluntarios son de colegial. Frankie, saluda a mi hijo Héctor. Yo me llamo Héctor Said. No, Said no, yo me llamo Héctor nada más. ¿Cómo estás, Héctor? Tocayo. ¡Qué bien me siento! Vi su cama. Oye, está no chingona. ¡Qué bien me siento! Pierda su onda. Su fuerza. Nada más así por cumplir. Me lo están pidiendo. Pero hazlo bien, yeah. Entonces. No. ¡Qué bien me siento! Hasta que me pagues primero. O me mande un puto disfraz de oso. No, que me mande un oso. Entonces, ¿un oso real? Cotízate. Que me mande un oso, un colchón, lo que quieran. Que mande algo. Entonces cotízate, Franky. Si va a ir Nicole a regalar Monster, si la invitaron, sí. Nicole y esta Jessica. ¿Te han invitado a Jessica o no? Unas amigas de Frank. Ay, Graceland, obviamente. Graceland es, si no saben, Graceland es donde está la casa de Elvis. Pues en Tennessee, ¿dónde está Graceland? ¿La casa de Elvis? Sí, es en Tennessee. Los amo. Saluda a mis hijos, y Evan y André. ¿Cómo están, amigos? Es viernes, ya un día más. ¿Cómo están, amigos? Mañana levantan a su mamá temprano, para que vean lo que se siente. Que todos los levantan temprano de lunes a viernes. Como el gallo. Exacto, como Morís, el gallo. King of the Day. Ah, estás mandando las rolas, Tomás. Lo que invocaste. Sí. Un amigo vende un Ford Falcon 70. Pues cómpralo y dale cariño, güey. Vas a hacer un coche para toda la vida. Ya le dije que le voy a traer un... Hola, Franklin. El primer carro fue herencia de mi papá. No, una camioneta Malibu Classic. Toda 82. ¿Había camioneta Malibu? Fíjate que yo no la ubico. Hasta el primer trabajo le decían el Batimóvil. Tenía más historias que kilómetros. Tomás Putras, güey. Hermoso, ¿no? Ya se quedó hermoso. Frankie, dile a Mónica que no te regañe y que grite a la cámara.
Qué bien me siento. Que no me regañes. No te regaño. Déjenla, güey. La hago para que se sienta bien importante. Guárdala para que regañase. Pon. Sí, Mónica, ya no va a gritar. Inventadas. Memphis, Tennessee. Exacto, está Memphis. Está. Este, Graceland. Yo he ido dos veces a ese museo, está chingón. ¿Has ido a Graceland? Dos veces. ¿Neta? Sí. ¿Y qué tal está, güey? Tiene hasta los aviones, güey. Tiene los coches, los aviones. Historias. Tiene un avión, tiene un avión que se llama Lisa Marie. ¿Verduras? Y otro que se llama el Hound Dog. ¿Neta? Sí, güey. El traje del calendario Azteca. No, yo quiero platicar con la banda, quítense. Huevos, Frankie, huevos tú, güey. Francisco, muy bien. ¿Quieres tener un Facebook Live? Un Facebook Live. 20 segundos. ¿Quieren que me quede con ustedes? 19. ¿Quieren 18, que me vaya con ustedes o me quedo 17, aquí toda la eternidad? 20, ya ves, 20, nos está regañando ya. 15, 14. Vamos, Conce, nadie te puso que te quedaras. Aquí está, ¿quieren que me quede o no? Nadie. Dígalo. Conce, por su culpa me voy. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Ya estamos de regreso en SIC Radio y ahora es momento de... ¡esto! Bienvenidos al tema de hoy en SIC Historias de la Vida Real. En SIC Historias de la Vida Real. Muy bien. Quise que fuera un viernes musical. Sí. Y entonces dije, a ver, ¿qué canciones marcaron mis décadas? Yo ya tengo más de 4 décadas de edad. Estás bien marcadito. Pues sí, bastante. Y creo que, bueno, me costó mucho, me parece que a ustedes, me imagino sí. Que ustedes también, y le voy a pedir a la gente que nos escucha, que nos escriba @SIXRadioFM con el hashtag hoy en SIX Radio, qué canciones marcaron sus 80s, sus 90s y sus 2000s, no elegí todavía el 10. El 2010. Porque todavía estamos en 2019 y puede llegar a haber una canción en el 2019 que te marque. Algo que no sea reggaetón. O sea, los 6 meses que le faltan a la década. Sí, puede ser. Lo dirás de broma, pero sí, Pepe, porque justamente eso fue el problema, en mi caso, ajá, de encontrar una canción que defina 10 años de mi vida. Cuando si te pones a ver, está ponle, tan solo entre mis 10 años a mis 20 años... pasaron las cosas más importantes, sí. Bueno, no más importantes, pero muy importantes, que dices, ¿cuál definió o cuál me marcó más? Es lo que yo le decía a Tomás, está. En mi caso, del 90 al 95 es una realidad, del 95 en adelante es otra realidad y otro momento de vida. Todo, bueno, todo. Cuando yo le propuse el tema al señor Cortinilla... Nadie se quejó, ahí sí. No, sí, justamente exacto. Dije, no, por eso, digo, a mí también me pasó, le dije, bueno, vamos a plantear esto y cuando me puse a ver mis canciones dije, ¿qué? A mí o me sea, encantó el tema, los 80 me fue un cambio año tras año, pero dije, bueno, vamos a elegir como un momento especial que medio defina un poco la década. Y creo que también tienes que hacer las paces con la posibilidad de, no, más bien, con la imposibilidad de poner muchas canciones. Sí. Es decir, bueno, sí, ya, sí, una sí, sí. Y cuento esa parte. Exacto. Sabiendo que dejas fuera un chorro de cosas. Pero bueno, antes de escuchar sus canciones, Chiqui tiene algo que decirnos muy importante. Ah, Chiqui, ¿tú qué tal? Chiqui. Sí, aquí Chiqui sigo. Y pensando en mi canción, Tomás, no creas, ¿eh? Ok. Yo también tengo mi... Aunque esté aquí, yo tengo mi canción de los 80s no, que me marcó. No nos amenaces, no nos amenaces. Ay, ¿saben qué? Yo creo que lo del Día de la Dona debería de estar marcado ya en todos los calendarios como un día ya como fijo. Un día a la semana. Ay, no. Un día a la semana... Es que yo creo, mira, seguimos aquí en la calle, me siento Chabelo, chicos, porque se están parando todos los niños, vienen los papás, se hacen la foto como si fuera yo el rey mago, aquí con lo de Sixer, ¿trae y se shorts? Lleva su dona. Pues está muy bien, justo me así. Encanta, era lo que quería. Muy bien. Entonces, bueno, pues se están yendo felices, la verdad, y están, o sea, de repente me la ha llevado la boca, la que me he tomado con el cafecito, y está tan rica, de verdad, tan suave, y de repente me estaba... pensando en mi primera dona, y yo me acuerdo que mi mamá me las envolvía así, y yo me la metía en la mochila y las aplastaba. Ajá. Y luego las sacaba totalmente aplastada para mojar en la leche. ¡Ay, por favor! ¡Qué rica! ¿Cómo se emociona? Así que nada, os sigo escuchando y sigo repartiendo donas. No, muy bien, Chiqui, muchas gracias. No solo repartiendo donas, cambiándole el día a la gente. Muy bien, bueno, a ver, vamos a escuchar la historia que tiene Frankie. Vamos a hacer un recorrido primero todos por los 80s, luego los 90s y los 2000s. Esa rola se deriva de una película que se llama Animal House. Okay. Animal House. Yo esa película, si tiene oportunidad de verla,
no sé qué pasó, hubo un clic instantáneo que lo tomé y dije, eso, yo quiero que esta sea mi forma de vida. Yo quiero vivir ese día. Eso, imagínate unos güeyes desadaptados en una fraternidad. Es lo más franquimostro del mundo esa película. De ahí salió la chela, los concursos de chela, las fiestas de toga y el desastre total. Y la canción aparte es una canción muy pegajosa que de hecho la siguen poniendo cuando hay le hace falta vacilón a la fiesta. Pon esa. ¿Para qué? Porque a ver, a ver. La canción es la de Shout de Animal House. You know you make me wanna kick my Wey, esto es vacilón. Sale John Belushi, John Belushi, claro. No. Que no baila con esto es sordo o no puede. El máximo vacilador de la historia, John Belushi. Totalmente. Se murió de vacilón. De vacilón. Se murió. Exceso de vacilón. Exactamente. Y aparte, es una rola. Aparte, ves la película. Dices, qué buena rola. Y no conozco una persona que no se prenda con esto. ¿De qué año se ve? Está muy buena. Es más vieja que los 80. Sí. Es como de los 60. Hasta los Beatles la cantaron. Y aparte, una parte que es súper interactiva con la gente. A little softer now. Total en el piso. Me encanta. A little louder now. Oye, Tranqui, déjame te digo algo. Yo recuerdo muy bien la primera vez que escuché esta canción, de lo impactante que fue para mí. Lo recuerdo muy bien. Y es más, Pepe, tú estabas ahí. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? La primera vez que oí esta canción fue en una cena, fiesta, lo que sea, después de la obra de teatro en la que estuvimos juntos. Peter Pan. En un restaurante en Polanco, que fuimos ahí a cenar. No sé si tú te acuerdas de eso. Pero me acuerdo muy bien que empezó esa canción y la gente se paró a bailar así. ¡Claro! Y fue la primera vez que la oí en mi vida y dije, ¡qué buena rola! Oye, y hubo nivel piso y todo. Nivel piso, estábamos bailando las escaleras. Moni y yo más nivel piso, la verdad. Sí, la verdad. Pero por otras razones. Bueno, esa época más todavía. A ver, Pepe. Sí. Tu canción de los 80. Para mí los 80 pues tiene que ver con la niñez totalmente. Claro. Y cuando eres niño, usualmente sueles escuchar las canciones que escuchan tus papás. Entonces, en mi caso, mis papás y mi familia, mis tíos, escuchaban mucho esta canción, que es Amantes a la Antigua de Roberto Carlos. Exacto. Mi tío Ernesto le encantaba cuando la fiesta ya se prendía sacar su guitarra y cantar esa canción. Amantes a la Antigua. Entonces yo decía, ¿qué canción tan antigua? Yo pensaba que era así una canción como... Y un cover de un mexicano, ¿no? No lo sé, pero sí. Esta es la versión así, la de oro. Entonces me acuerdo de Sergio, las típicas fiestas, todos los sobrinos así nos poníamos abajo de la mesa, del comedor de mis abuelos, ahí era como nuestro clubcito abajo, estábamos discutiendo, los adultos afuera tocando guitarra, empedando, ¿por qué no? vacilando también. Entonces esta canción para mí siempre me recuerda la época cuando yo era chavito y el momento en que pues nada te preocupa porque ya tus papás te cargan si te duermes. Tus amigos están, tus primos están ahí jugando contigo fútbol, está increíble, todo está bien y esta canción lo recuerda así. Simplemente, o simplemente, esa clase. Ella no es muy común en esos días. Oigan, yo soy fan de Roberto Carlos. Vamos a estar leyendo sus canciones que los marcaron en cada una de estas décadas. Escríbanos al Twitter @SixRadioFM con el hashtag hoy en Six Radio. ¿Cuál fue esa canción que tú recuerdas de los 80, de los 90 y de los 2000? Mónica Alfaro. Dale. Con el hashtag, Tomás, con el hashtag hoy en Six Radio es que las vamos a encontrar. Sí. Y así voy a postear yo ahorita, que de hecho desde ayer compartí esta rola mientras hacía mi selección musical. O sea, la compartí a Frankie porque creo que Frankie Mostro va a estar orgulloso de mí cuando diga mi canción de los 80. A ver. Efectivamente no es de los 80. Es una canción de, si no me equivoco, 69, 70. Pero para mí, que nací en el 84, es de los 80. Entonces, mi papá escuchaba Chicago muchísimo. Y me acuerdo que tenía un disco pequeño de Chicago, era blanco, y estaba esta canción, 25 or 6 to 4, que además, en la casa de mi mamá hay como una barda dividiendo la sala y el comedor, una barda que a mí me llega al codo, a la gente normal le llega más abajo. O sea, de 30 centímetros. Exacto. Pero esta canción, mi hermana y yo la bailábamos ahí alrededor de la barda, y teníamos un bailecito para un momento del saxofón en donde las dos como que hacíamos que tocábamos el sax y teníamos nuestros pasos y le enseñamos a mi papá, papá, mira, hicimos este baile,
Entonces, como que esa canción me recuerda mucho. Yo creo que yo he de haber tenido 7 años, más o menos. Está bien. Muy bien, Moni. Chicago tiene toda la onda. Bonita. Va, sí, ¿no? Que va, que va a ser una historia del baile De mi de paso del sax. Obviamente. En Instagram. Claro. Claro, aquí no hay barda, pero no importa. Puedo hacer mi pasito del saxofón. Me encantaba, me encantaba. Muy bien. Tamara Vargas. Sí, 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 sí. Pues evidentemente también yo voy a hablar de mi infancia. Y ayer, escogí puras canciones melancólicas. ¿Será porque ya era la hora de cena copita y le dije a... ¿Amigas copita o no? Amigas un lagrimón. Sí. No, 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 más que lagrimón. Ajá. Era como que, ¡ay, me muero, okay, perfecto! Okay. ¿Sabes? Se me enchinaba el corazón. Y sí, bueno, pues yo con 7 hermanos, bueno, más bien 6 hermanos, yo 7, tengo influencia de lo que gusten y lo que manden. Claro. Pero a mí me parece que un grupo que sí que me gustaba a mí, que sí que tiene todo que ver con mi infancia, con hacer mis tardes la mesita del centro para un lado y ponerme a bailar en ese departamento donde vivíamos, es este. Adelante, mi querido Panque. A ver. Parchís. La canción se llama Rat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 a. Y me encantaba. Yo me sabía todas las canciones de Parchís. Por supuesto, no es que quisiera ser ni Yolanda ni Gema, sino más bien quería con David. David con la ficha blanca. David, sí, la ficha blanca o del lado. No con Tino, el más guapo del mundo. No, ¿sabes por qué? Porque Tino... Por mano larga. Tino era de la edad de mi hermana, en realidad. O sea, David y Frank eran los más chavitos. O sea, te estoy hablando que si esto fue en el 82, yo tenía 5 años. O sea, estaba yo de la edad de mi hija Miranda. Ajá. Y Parchís tenía como... 14, 15. Como 12 años, uh-huh. Puede ser por ahí. Pero era. Baila rock and roll. Ay, sí. Pero era mi edad de muy feliz, de fan, yo creo, de Parchís, de. No sé, me encantaba, me divertía. Como dices tú, no te preocupaba nada. Nada. Te ibas a dormir, sabías que. No sabías ni cómo llegabas a tu cama. Se acostaban allá. No, como precisamente Miranda ayer llegó dormida a la casa, la acosté y demás, y de repente tuvo un despertón, un subidón de los dientes, y se volvió a dormir. Bueno, yo no me preocupaba absolutamente ni de los dientes ni de nada, yo porque sabía que mis padres estaban ahí conmigo y porque me divertía muchísimo bailar rock and roll. Muy bien, Tami, muy bien, buena historia. Oigan, bueno, mis ochentas, también era obviamente un niño. En el año 84 sale el primer disco de Soda Stereo. Ajá. Y hubo una canción que sonaba mucho en el verano del 84, que ya empezó a ser el 85. Allá en Argentina el verano es lo que aquí es el invierno. Y ese fue, marcó mis 80 porque fue el primer viaje que hicimos a Brasil, o sea, al exterior. Y nada, fuimos a un lugar que se llamaba Laguna y fue la primera vez que nos topamos con el portugués. Y poneme un poquito de fondo, Sobredosis de TV, esta era la canción que sonaba de Soda Stereo. Y entonces empezamos a entender, como decía, éramos el centro de atención. A los argentinos nos encanta ser el centro de atención. Claro. Entonces estábamos ahí. No creo. Y entonces nos empezaron a hablar... vos sos un boludo, que se urbana, que suco de abacaxi, que suco de laranja. Y empezamos a... nos encantaba. ¿Qué es un jugo de ¿Qué, naranja? ¿Qué suco de laranja? ¿Qué suco de abacaxi? ¿Qué es un caipiri? No, éramos nosotros chiquitos, pero sí, que la que tú ya vacilando. Bueno, vos ya eras mayor, ¿qué ¿no? ¿Qué su bunda? Ya tenías 200 años. ¿En el 84? Ya vacilabas. Poquito, pero... Ay, sí. ¿Cuántos años tenías en 84? 84, Jaguar, tú sabes, como 16. Ya, ya le entrabas a la caipirinha. Sí, ya, obvio. Por supuesto, de los 14. Estás viendo que los hombres manejaban. Exacto, sí. No, me acuerdo que mi hermano Lucas se enamoró por primera vez de una chica brasileña que estaba por ahí. Fue un gran recuerdo. Evidentemente, me imagino que para todos hay muchas canciones, pero yo como que fue la primera vez que nos fuimos al exterior. Y fue un gran viaje y empezamos a hablar en portuñol. Y Chiqui, ¿tú qué tal? Quiero saber. Chiqui, ¿tú qué tal? Está repartiendo donas en este momento. Ah, la gente ya... Me interesaba saber qué escuchaba. Ya nos están escribiendo un montón de canciones de los 80s, de los 90s, de los 2000s. Como por ejemplo, Carlos Adrián Torres dice, oía de niño en los 90s, Coat You Up de Peter Murphy.
hoy en Six Radio. Bueno, y van a seguir mandando. Mientras vamos a partir entre los 80 y los 90 con otra canción que se llama Otro Trago de Sech. Que será recuerdo algún día, sí, también. En el 50, tal vez. Sí, después del meteorito. La gente quería que me quedara o me fuera, güey. Querían que te quedaras. No es cierto. Quédate. ¿Ya ven? Me quería que me quedara, este güey me corrió. Quédate. Ya no voy a regresar. Tienes aire. Que hacer un programa de radio, no te corrí. Ya no voy a regresar. Para lo que estás contratando. Es para el programa de radio. No, señores. ¿Saben por qué no quiero? Me quiero quedar aquí eternamente con ustedes por lo que están oyendo de fondo. El pinche reggaetón lo odio. Lo odio, me caga. Merece morir el reggaetón, perdón. No hay nadie, mira. Pues sí, con esa música que ponen atrás, güey. ya se fueron. Mira, aquí hay un mensaje. De que se a ver. Los de Facebook Live, en todo caso, no. Frankie, a ver, ponle aquí en la canción La Rola, mira. Joven, quédate. ¡Joven! Es que eso los va a decir Moni al aire. Esto es acá. No me, hice bailar, me hiciste bailar. Frankie, me hiciste bailar, recordar a los temas. Los discos de Insurgentes. ¿Cuáles discos? Pues está lleno de datos Insurgentes. Ah, ok, ya. Quédate, pero conmigo, dice Rosy. Cuando quieras, Rosy. ¿Sabes guisar? Ahí voy para allá. A ver. Frankie Sintek, ¿por qué eres Frankie Sintek? Ahí sí te pusieron. Acá ya, mira acá. No sé por qué, güey. ¿Será porque estamos igual de gordos y pelones? Vamos a leer ahora uno. Sí, yo tengo ya los del Facebook Live. Animado. Listos. Les voy a poner una rola para que no sufran. Con todo el video de ellos la película. Ellos están oyendo el reggaetón también. Sí, están escuchando a ti. Ellos son los que están oyendo a ti. Vean el vacilón. Es la película que tienen que ver. Es una fiesta de toga. ¿Nunca han hecho una fiesta de toga? No mames. Es lo mejor del mundo. Ese es John Belushi. Bien, gracias, Flores. Wow, es un peliculón, güey. No, es un peliculón. ¿Cómo se llama la película para que la vean? ¿Por qué no hacemos una fiesta de toga? ¿Por qué no hacemos una fiesta de toga chingona, güey? Una toga party. Está cabrón. Toga party es lo mejor. Invitamos a la banda, una pinche toga monumental. Unos 10, unas 20 personas que le caigan. Que el bazooka me da hueva. Pues vente aquí. Mira, el este. ¿Cuál? Leemos, chicos. Sí. Qué guapo el fof. Las historias de qué música nos marcó nuestras décadas. Uh-huh. Y ya está escribiendo la gente. Está escribiendo Tami, la gente. Puede ser que esto también me haya marcado. A ver, ya no soy la misma. Esta que acabo de oír, ya no soy la misma. Por ejemplo, H Flores dice: hoy en Six Radio, mi infancia la recuerdo en casa de mis abuelos en Tamaulipas con puro Ramón Ayala y cadetes de Linares. Ay, oliendo de carne asada por todas qué partes. ¡Qué rico, Ramón Ayala! ¡Uy, qué buena onda! Sí. Aquí Fabi MC dice: Pepe, me remontaste caña. ¿Qué pasó? A mi infancia. ¿Qué pasó? Yo nací... O sea, la infancia, Yo nací en el 89, pero mi mamá amaba hacer el quehacer con las rolas de Roberto Carlos. Y obvio, me las sé. Muy bonitos recuerdos. Gracias. Oye, Miriam Hernández escribe en el Facebook Live, porque para los que quieren vernos, pueden entrar al perfil de Six Radio. Escribe: hoy en Six Radio, mi canción, Te Voy a Olvidar, de Luis Miguel. Le escribí una carta pidiéndole que si era mi chambelán a Luis Miguel. ¡Ay, qué bonita historia! Nunca le envié y ha sido mi amor platónico desde entonces. Ahora ya no, porque conocí a Tomás Estrada. ¡El hermoso! Y cobra menos. No, y además este sí está. Y está sobre. Tomás está sobrio y casi está siempre menos hinchado. Y sin camisa, Tomás se ve mucho mejor que Luis Miguel. Totalmente. Bueno, Tomás, te he visto sin camisa muy bien, ¿eh? Dice, hoy en Six Radio... Como Pilinga 2, las rolas de infancia son cuando mi mamá hacía limpieza, ¿sabes? Uh-huh. Los sábados ponía todo volumen a Pimpinela. ¡No, hombre! Y cuando era niña, en los 2000, me encantaban las rolas de Pimpinela, Belinda. Pimpinela y con escoba, pobre las marido. Las de la novela, Zapito, y ya cuando era ¡Zapito! Pop. ¡Zapito! Oigan, lo que dice Mimu, dice, a mí lo único que me marcó en la infancia fue mi mamá con un cinturón.
Sí, lo marcó de rojo. Muy bien. Qué bonitos mensajes, Frank, y qué bonitas recuerdos. Sí, la gente ya está, sí, escribiendo un montón. Ay, Frankie Monstruo, noventas. Noventas, fíjate que los noventas pasaba para mí una época como ahorita. Que haz de cuenta que ahorita el reggaetón está apoderado del planeta. Ajá. Sí. Y el 90 era muy pop. El rock estaba muriendo. Yo dije, güey, ¿qué pasa? Voy a disentir contigo, pasa? Al ¿te final, espérate, al final los 90 dice, ¿qué onda ya? Güey, ya, ya nos está oyendo Guns N' Roses. ¿Qué pasa con Potion? Entonces yo estaba medio deprimido. Ok. Y de los MTV Awards me acuerdo que la única que dio la cara, dije, todo es rock en este mundo. La señora Joan Jett. Ajá. Una rola que se llama I Hate Myself for Loving You. Me encanta. Fue la rola que puso el rock. Dijo, güey, seguimos vivos y aquí andamos. Rolón. Ven, Mónica, ven, Mónica. Eso. ¡Vamos, Mónica! Sola. Abajo, abajo, abajo. Manos arriba, cintura. Eso. Ándale. Muy bien, Frank. Tiene a fuerza. Oye, Rubén, no hay este, sí. ¿Qué canción ponerle a Mónica, Para el contoneo. Sí, se descontrola. Sí. Se descontrola. Ay, tranquilo. Ahí está un. Y si viene Rubén Esponda, se descontrola y nosotros como tíos. Eso, viste, mira, Samara, qué bonita. Además, déjame decirte algo. Bájate la falda. Si estoy seria, porque estoy seria. Si me descontrolo, porque me descontrolo. O sea, que si no eres arrojada, que si eres arrojada. Que si no me arrojo, que no me arrojo. Tú arrójate, Mónica. De todas, todas. ¡Bilingo 2! Oye, la década de los 90 fue muy complicado para mí escoger porque, como te decía, tengo muchas épocas. Claro. O sea, cuando empecé a ser puberto ahí, yo nací en el 80, entonces a los 10 años fue que empezó la década de los 90. Y obviamente esos años de principios, como que descubres cosas nuevas, llegó a México MTV, escuchaba aquella canción como Spin Doctors, la de The Crash Test Dummies, estaba ahí como, ¿cuál pongo? Pero creo que la canción que voy a poner ahorita, que se llama All Right, de Supergrass, ¡me encanta! Me recuerda cuando entré a una nueva escuela donde conocí a Mónica y la secundaria, salí con mis amigos en el coche de uno de ellos, el Checo, Pedrushka y varios amigos que tengo por ahí. Y me acuerdo de ir escuchando esta canción, sintiéndonos grandes, porque la canción decía, somos jóvenes, nos lo pasamos increíble, el vacilón. Una onda muy franquimóstrica, que yo no lo conocía, pero me inspiró desde entonces. Entonces, me acuerdo ir, neta, imagínate, ir pasando así por las calles de Satélite, que es por donde yo vivía. Y por las torres. Y aparte nos salíamos, apenas qué tontería, pero para ir a comer hamburguesas a McDonald's. Vamos por unas hamburguesas. Esa era la salida. Y luego debo confesarlo, a dar tapetazo a la gente, que eso está mal. A ver, ¿cómo es eso? Tapete el coche y vas pasando en el lomo. Eso me avergüenzo. No, la verdad no te avergüenzo. Pero eso, entonces quítate la sonrisa. Nunca lo haré ahorita. Me avergüenza y riéndose. Nunca lo aconsejaría a ningún adolescente. Es que el tapetazo sí es muy agresivo. Sí. Para eso había charcos. Exacto. Entonces pasábamos y con esta rola. Y nosotros dábamos tapetazo de pompas, ¿no? ¡Pum! Tapetazo y jaja, nos reíamos, éramos jóvenes y como dice la canción, todo estaba alright. Súbele, súbele, súbele. Si es canción, si es canción de tapetazo. En nuestra lista de Spotify. Esta canción ya se puso. Va a haber un playlist de todas estas canciones, Va a haber un playlist. Así es. Mónica Alfaro. Bueno, 90's. Mi canción de los 90. Esta canción es del 91, aunque yo creo que el momento en el que me marcó fue un poquito más adelante, porque en el 91 tenía 7 años. Esta canción es de La Maldita Vecindad, porque era la época en la que yo sacaba de las revistas Eres mis pósters tamaño doble carta y los pegaba en la parte de adentro de mis puertas del closet. Y tenía ahí mi póster que de La Maldita, que de los Caifanes. Que de su maldita, que de su vecindad. Exacto. Y esta canción me hace recordar un momento exacto en el que además estaba yo en el coche con mi papá, que era un Spirit verde, afuera del súper, y que pasó en el radio. Y yo la cantaba y mi papá me volteó a ver y me dijo, Mónica, esa canción es de Malvivientes, ¿por qué te gusta? ¡Ay, sí! Y yo, ¡ay, mi papá, tranquilo! ¡Qué pachula! ¿Qué le dice? Sí. ¡Qué grande! ¡Sí, bueno! Esto. No conocía, ¿eh? ¡No! 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 ¡Déjala! ¡El papá, dulce, pachuco, también te regañaban!
¿Pero sí conocías a La Maldita Vecindad? Sí, pero esta canción este, este es el mejor disco de La Maldita Vecindad. Sí, es el mejor disco de La Maldita. Todo está bueno, todo el disco bueno. Llama, esto. El disco se llama El Circo y es que La Maldita es la circo. Pura onda, es El Circo. Este, y justamente porque hace referencia a lo de Pachuco, a la gente que se vestía como tipo Tintán. Tintaneados, pero el sax, pero es que las trompetas. Y luego me tardé en verlos en vivo, yo creo que, no sé, 15 años. No los vi en vivo hasta 15 años después. Y dije, órale, con razón me encantaban. Los vi en un concierto en la playa en donde además llovía. Nah, estuvo increíble. Bueno, pero eso fue en los 90, gracias. Súbele, súbele tantito. Muy bueno, da mucha onda. Tamara Vargas, tus noventas. Sí. Muy complicado. Ese fue el año, digo, la década más complicada porque ve. ¿Para elegir? Imagínate okay. Que estaba yo entre poner la canción que les voy a poner y poner a Silvio Rodríguez. O sea, dije, no. ¿Qué pasó, Tamara? O sea, ¿qué ¿por qué? Porque en los 90, perdón, pasaron demasiadas cosas en mi vida, demasiados cambios y además yo me transformaba. O sea, ¿se acuerdan cuando alguna vez hablamos de encajar? Sí. Bueno, pues yo en algunos momentos era súper hippie con este guarache de chancla de... Muy Silvio Rodríguez. Bueno, pero sí, pero también fui muy fresa y escuchaba esto, este pop que se llama Ironic y que me recuerda a mí misma en mi cuarto siendo... cantando Alanis Morissette y creyéndome que es que medio rockerona pop. Pero sí, esta canción yo creo que eso, me trae recuerdos de mi cuarto, de agarrar el cepillo y creerme Alanis Morissette. Ay, sí. Hasta querías tocar la guitarra, ¿no? O sea... Sí, bueno, yo en esa época tocaba el piano y la guitarra no me llamaba la atención, pero no. Y además, esta rola, por ejemplo, como Spin Doctors, Two Princess, en fin, Loser, no sé, un montón de ese tipo de rolas, las escuchaba en vivo en un lugar en Jalapa que se llamaba La Octava Estación. Uh-huh. La séptima estación estaba en la planta baja y era como el antro, la disco, pues el antro. Y la octava estación estaba arriba y era el bar con grupo en vivo. Entonces... Con variedad. Sí, pero con unos chavos rockeros. Creo que alguna vez les dije cómo se llamaban y ahora ya lo estoy olvidando, pero eran los Poetas Muertos del Cajón. ¡Uy! Creo que sí. Así se llamaba el grupo de rock ahí en Jalapa. La gente en Jalapa es como entre intelectual, pero cultural, pero intensa, pero buena vibra, pero amor y paz, ¿no? Uh-huh. Los despierta el gallo, como diría Pepe. Y el cafecito también. No todos, pero sí en esa época. Y aparte, pues yo estaba en la facultad de teatro, entonces teníamos nuestra jornada bajo el brazo, ¿no? Jornadita bajo el brazo. Exactamente. Entonces, sí, fue una confusión muy rara esta década. Fue querer pertenecer a un grupo y a otro. Pero me quedo con mis tardes en mi cuarto queriendo ser Alanis Morissette. Muy bien, Tami, sí. Muy bien. La gente sigue escribiendo con el hashtag hoy en Six Radio un montón, que está difícil porque muchas canciones, pero síganos escribiendo porque vamos a seguir leyendo. En mi caso, voy a disentir con Frankie Mostro porque para mí los 90 nace un estilo musical. A ver. Ya vas con tu Nirvana. No, el grunge. Sí, claro, las botas mineras. Y es un estilo muy rockero. Era la época, mis viejos se habían separado. Nosotros los fines de semana íbamos a la fábrica de camperas o chamarras, ¿no? Digamos que tenía mi papá en Argentina. Y me acuerdo que uno de los empleados me mostró este disco Nevermind de Nirvana. Y este era obviamente el sencillo más importante. Y marcó para mí el inicio de un montón de bandas que tenían que ver con el grunge, como Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Pearl Jam. Y que de ahí para toda la década de los 90 y fue una muy buena época para mí musicalmente, así que Frankie Mostro, Rock is Not Dead. Pero es otra excelencia. Sí, pero sí, pero está rock, bueno. No hablo el rock ponchado.
Está poquísimo. Sí. O sea, no, ¿qué estás diciendo, Frankie Monstruo? Frankie Monstruo nada más quiere decir sí. Frankie Monstruo solo quiere glam rock con mucha laca y chorro de maquillaje en la cara. ¡No! Algo que te sirva para disfrazarte. A este es cervecero también, escucha. ¡Súbele! ¡Yes! ¡Órale, Frankie! ¡Sí, bien, te gusta! ¡Sí, te gusta! ¡Pero te oigo, Andrés! O sea, Tamara, y todos los que nos están viendo en el Facebook, estamos mal. Todos acá de que bailando y Frankie Monstruo. Nah, eso es esponchada. Se estira como si estuviera bostezando. Muy bien. Es que es un gusto, Frankie Monstruo, pero tú le entras al vacilón, sea lo que sea. Es que estoy en contra de Tomás ahorita. ¿Qué si el grunge? ¿Qué si el glam? ¿Qué si Tamara alternativa? ¿Qué si el gallo? ¿Qué si el gallo? 8 de la mañana con 23 minutos. Síganos mandando las canciones que definieron sus 80s, 90s, 2000s. Aquí las retuiteamos, las leemos con el hashtag Hoy en Six Radio No Le Cambia. ¡Y venimos! Sí, hola, ¿qué hace? Oigan, ya tengo aquí una recopilación de sus mensajes. Espero poder leerlos todos ahorita al aire. Pero ya los tengo aquí. Muchas gracias. Voy a ver, déjenme leer sus mensajes. Difícil decidir por una rola, pero sí opto por una sería de música ligera de Soda Stereo. Y sí, Erika, también. Pero además Miguel Mateos, pero Caifanes, pero Mecano. Es que todas. Miguel Cortés, Stone Temple Pilots, sí. Y Pepe Toño, ¿le tienes a Fofo que no se duerma? Estás pidiendo peras al olmo, mano. Una canción particular de los 90, Nube Viajera, de Alejandro Fernández. Recuerdo salir a pasear con mis papás en un Ford Fairmont 81. Ponía un cassette y mi papá y yo cantábamos a todo. ¿Sabes qué, Diego? Diego Ryder. La razón por la que esa canción me colmó el plató es porque fue una de esas canciones que escuchamos hasta el cansancio. Y yo estaba en esa época, en época de graduaciones. No sé si por mí o por mi hermana. Creo que por mi hermana. No me acuerdo. Graduaciones, 15 años, no sé qué, y la oí en todas las fiestas del infierno. Entonces la terminé odiando por eso. Pero entiendo, sí, entiendo. Fue como que un himno, ¿no? Los 90 fue la mejor época de mi vida, dice Erika, saliendo de la secu. ¿Cómo se dice? ¿De la secu o de la secun? De la secu a la prepa, grandes amigos, buena música, el boom del rock en tu idioma hasta hoy, sí. 7 de junio sigo escuchando Soda Stereo y han sido canciones de cuna de mis hijos, a quienes les encantan. Además, soy Erika, entonces tú no les pones cri-cri, les pones Soda Stereo. Bien, a favor. Aquí están Gaby Abrego, mil años después, ¿dónde estabas, Gaby? Estamos aquí cotorreando, mis mañanas ya no eran las mismas. Por error llegué a esta estación y ahora por fortuna. Oye, Fofo, ¿viste aquí la gente que no te estés durmiendo? No, jamás me duermo. ¿Viste aquí? No sé. Jamás me duermo, si es tu modo de vida. Todas las historias de Pepe son Fofo dormido. Es actuación. No creo que sea actuación. Es parte de un personaje. No creo que sea actuación. Yo digo Ana Francera. Mira, ¿qué tal me vería yo así? Tenías un flow, Joan, ¿eh? Sí. Ya, se acabó. Ok. Rocío Hernández, hoy en Six Radio teníamos un taller de costura y mi mamá nos ponía a trabajar a todos. Recuerdo que ponía su hora de Pedro Infante. Muy bien. Sí, era cambollera. Antonio Rico, mi mamá escuchaba en los 80s a Rocío Dúrcal, en los 90s rock en español, qué buenos tiempos. La maldita, wey, Héroes, Caifanes. Erika dice, la maldita son geniales, ¿verdad? Vamos, que sí. Me encantan. Los programas de... Hoy en Six Radio, los 90s vivo, fue una de Tatiana. Se llama El Patio de la Tatiana, como que no. Nunca fue lo mío. ¿Sí? Nunca fue lo mío. Gracias, Panqué. Recuerdo que mi mamá amaba a Los Temerarios. Siempre, cuando viajábamos, los escuchábamos en todo el camino. Queríamos cambiarle. Decía, yo manejo, yo escojo la música. Erandi. Oye, Frankie Monstruo, ¿el que maneja escoge la música? Sí, no choque ese verme. Claro, estoy de acuerdo. Siempre que maneja de escoger la a música. Huevo, okay. Pero choca y se duerme, o se duerme y choca. Más bien, ese orden. O sabes qué, Mónica, porque aparte. Erandi, ya estuvo. La única razón para que el conductor no escoja la música
es que está paseando un pollo y es capaz de oír lo que sea para que afloje. O sea, podría ser, no podría ser que el copiloto también tiene buen gusto musical y se echa unos matamestas. ¿Ese pollo? No. ¿Flaca, enojas o no? No me enojo, solo... ¿Cómo esa flaca? Un pollo de mis flacas. Flaca no me desagrada, es como pollo. Un pollo es un animal muy noble. Flaca es una persona... Carne blanca. Estoy hablando de una persona. Claro, tú lo dices porque eres muy flaca. Es mi pollo, Flies. Lo dices porque eres muy flaquita. ¿Vas a llevar pollo? Voy empollado. Voy empolladito, voy empolladito. Siempre decir, voy a llevar un pollo, voy a llevar una nalga. Una nalguita, una nalguita. Es lo peor, es el peor término. Oye, llevo pollo, güey. Va a haber nalguitas. Pero eso sí está, sí está. Tengo un punto, es peor decir una nalguita que un pollo. No me necesitan en este Facebook Live, tienen a estos cabrones oyéndolos. Bingo. Voy a volver al Facebook Live. ¿Y es una alguita? Dice Ruth, yo recuerdo a mi papá bien crudo escuchando Don't let me down. Don't let me down. Okay, ¿qué más? Shusha, dicen Clauga y Andapau. Chicos, yo en los 80 tenía como 10 años, dice Ana Vargas, le pedí a los Reyes Magos en aquel entonces un disco de Enrique y Ana, un dueto infantil que me encantaba. Uy, hace añales, Ana. La canción que aparte marcó mi vida, me traumó, fue Acerejé. ¿Por qué? Aguilar Melgarejo, ¿por qué? Cada quien su época, Pablo Ayala, sin duda. Sin duda. Marisol Daniela, yo recuerdo a mi mamá limpiando, pero con las rolas de Charlie Sa y los Tigres del Norte. 30 segundos, Mori. Ya no quiero irme nunca, soy Frankie Mostro. ¿Qué dijo? No, es que le quedan 30 segundos. De que ya me quiero ir. 29. Ya corre la Mónica. Blondie, Rocío Hernández, Blondie. ¿Y la viste recientemente en concierto? Está entera, más entera que Frankie. Bueno, que Frankie Mostro. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Y ya estamos de regreso en el mejor programa de la radio en el mundo. Sí, yes. En el mundo. ¿Qué pasó? Bueno, estamos buscando a Chicardo. Murió, que se perdió en el estratosfera. Aquí estoy, chicos, sufriendo. Ay, no sufras. Estoy escuchando. Es que, Tomás, qué buen tema el de hoy, que yo no pueda... Sí, yo pensé en ti, Chiqui, veo. Mis enteras, mis noventeras. Ya pero sé, bueno, menciónalas, aunque dale, sea. Dale, por lo menos decinos cuál. Pues mira, te voy a decir, mira, de los 80 me encantaba Mother Talking, ¿os acordáis de esa canción de pam 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 pam. También está, esa es, esa. Muy bien, panque. También estoy sufriendo porque se me están acabando las donas. No, no, a ver, pues porque, aquí tenemos. Es que te den más. Es que no, ¿sabes lo que pasa? Que pues que hemos traído cajas y cajas, pero la gente se está acercando y se las están llevando, vamos, qué bueno. Como si fueran. Y es que hoy el día como de la si donas, dona, vivo, de verdad, vayan a la tiendita de la esquina. Compren unas donas glaseadas o con azúcar y regalan a la persona que más quieres. Porque es verdad, que hoy es el día de la dona, además. La vida. Sí. Claramente, hoy es el día de la dona. Hoy es el día más especial. Chiqui, tú y te pones triste porque se te acaban las donas, pero la gente está feliz de que se va con está su dona. Está feliz. Sí, ¿y sabes, claro, sabes dónde lo puedes ver, Moni? ¿Dónde? Mira, si te vas a mi Instagram, arroba no digamos más, he hecho unos live. Ajá. Y de repente, mira, han pasado como 30 niños que iban con la profesora. Y les he gritado, ¿quién quiere donas? Bueno, la profesora casi se le sale el corazón. Sí. Pero se han ido, bueno, con sus donas todos los niños. Qué oye, Chiqui. Oye, Chiqui. Aquí en cabina, Bimbo nos mandó dos canastas de donas. Escucha esto. O sea, escucha ¡amo esto, las donas! Esto. ¡Las amo! ¡Divinos! Obviamente, donas. ¡No, no, Frankie, no, Frankie, 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 Frankie! Donitas espolvoreadas, obviamente. Donas con azúcar, de las que me encantan para hacer esos concursos de los que les decía. Yo de... quiero espolvoreadas. Ahorita vamos a hacer el concurso qué de las buenas donas, ¿eh? Ok, si vamos tenemos a hacer el concurso de las donas... Entera, una canasta entera de donas aquí y vamos a ver quién come más. Yo creo que yo voy a comer más de Frankie Mostro. Y aparte, mira, vencen hasta el 25 de junio del 2019. Buenísimo, hay tiempo, pero no, no van a llegar hasta ahí. No van a llegar hasta ahí, Frankie Oye, Mostro. Antes de seguir repartiendo, ¿sí? Vayan a la fanpage de Bimbo México y verán cómo se celebra el Día de la Dona. ¿Va? Ok, vamos a hacerlo. Voy a seguir repartiendo. Escuchen esto, son mis donas abriéndose.
Mis donas Bimbo. Ahora les pido que todos estén ricas, participando también en esto. Si están comiendo una dona, pongan el hashtag Día de la Dona Bimbo o también hashtag Regala Donas Bimbo, porque si no, no están entrando bien al Día de la Dona. A ver, escucha. Está no, buenísima. Ve, Frankie, ya se llenó la boca. Qué horror. Frankie, no. Oye. Frankie, pobre gente que está escuchando. No, pero se va a tentar y va a ir ahí. No, pobre gente que está escuchando. Además, le tocaba a Frankie Monstruo decir su canción. Pero delicioso. No, espérame, porque quiero leer lo que la gente nos está poniendo con el hashtag hoy, Six Radio. Bueno, yo también tengo. Six Radio FM. Por ejemplo, Ana Sancera dice, qué difícil la pusieron, pero me hicieron recordar muchas cosas. Los 80s, Brujita Bobabo de Fandango. Brujita Bobabo, esta tonta. Exacto. Que no sabe usar la soba. Gracias. 90s, Aeronic de Alanis. Y 2000, No es lo mismo, de Alejandro Sanz. No es lo mismo, no sí, sepa. Pero mira, ahí esa coincidimos no en la noventera. Sí, exactamente, también, Alanis Morissette. Oye, en el Facebook Live también nos están escribiendo, Fanny Carmona escribe, en mi casa mi papá escuchaba siempre a Queen y no teníamos lana y mi papá compró el cassette original. A mí me gustaba tanto que un día se le salió la cinta y no tuvo arreglo. Oh, moría de miedo. No, porque lo escuchaba cuando mi papá no se daba cuenta. Así que lo enterré en el terreno de atrás y nunca, jamás, nadie lo encontró. ¿No creció un árbol de cassettes de Queen? Creo que no, lamentablemente. Bueno, y todas las de Marisela me las sé por mi mamá. Marisela. Oye, Marisela, fíjate que Soy la Blanquita dice, es fecha que no puedo escuchar a Lupita D'Alessio sin que me den ganas de trapear. ¿Por qué? Mis rolas de los 80s, mujeres que aman demasiado. ¿Qué tal? Sí, también. Jesús Horacio Ramírez dice, hoy en Six Radio, la canción que marcó porque mi mamá la escuchaba y bailaba era La Cumbia de las Sandalias. Póngala, ¿cuál es esa? Póngala tantito, me marcó tanto que ahora ya la puedo escuchar. Saludos, la Pepe. Diego Redondo dice, no sé, mi rola de los 80s que me marcó fue Another Brick on the Wall. La escuchaba con mis tíos. Los 90s, una que me marcó fue La Inocencia del Primer Amor de Jeans. Recuerdo que estaba enamorado de Carla de Jeans. Ja, 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 ja. Y del 2000 sería Vértigo de YouTube. Fue el concierto y me impactó. Muy bien. ¿Qué empresas andan? Mejor como Eugene Tenorio, que dice, mi hit de canción a los 5 años, aún me emociona oírla. ¡Arriba, sopa de caracol! Está buena. O sea, bueno, antes de ir a los 2000, vamos a escuchar una canción. Que a los 2019. Va a ser un clásico en el 3004, seguramente, tal vez de Paulo Londra. ¡Tal vez! No sabía. Sí, es metal, como metal. Un tipo de rock, sí. Argentino. Para orgullo canta, tuyo. Para tu orgullo. Que se regrese a cantar, sí, a querido Tamara. Estábamos hablando, Tamara, lamento, durante la disculpa canción de Pablito Ruiz y cuando cantaba. Ah. Oh, mamá, ella me ha besado, oh, mamá. ¿Gracias que le hice pasar por Pablo Ruiz? ¿Qué? ¿Y no? Y me hice pasar por... La única broma, ¿cómo?, que he hecho en mi vida, ajá, la única, tenía yo 11 o 12 años. Y mi amiga Susi estaba enamorada, ¿pero qué digo enamorada? Enamoradísima de Pablito Ruiz. Porque es una cachetada. Ay, cada caricia. Bueno, todas esas, ¿no? Entonces, Susi cumplía años y yo le marqué por teléfono a su casa. Pues no sé si siempre me han salido los acentos, o el argentino en especial, sí te sale, o Susi de plano sí estaba muy enamorada y no quería ver la realidad. Y le dije que era Pablo Ruiz, que sus amigas me habían mandado una carta al club de fans para felicitarla ese día. Me encanta. Bueno, Susi desmayóse. ¿Podrías imitar tantito Susi Pablo Ruiz? No, ya. Aparte, en esa edad yo tenía voz de Pablo Ruiz. Tenía, sí, pero ahora ya no. Dile a tu amiga Susi que conozca al hombre Cortinilla, es igualito Pablito Ruiz. ¿Se parece? Está casada, Susi. También el hombre Cortinilla, no hay bronca. A ver, Frankie Monstruo, 2000s. 2000s, fíjate que fue una época tortuosa en el amor. Y ahí tenía una canción que era como mi himno, ¿no? Ajá. Y hasta mi papá me hacía burla. ¿En serio? ¿Qué te decía? Decía, ay, te la va a poner, ¿verdad? Te duele, no sé qué. A chillar, ¿no? A chillar. Y se la ponía en el... ¡Ay! Gran parte. Este es como de 70, ¿eh? ¿No? Esta no tiene edad ni tiempo, Va atrasado, Frankie, sí, como sí, dos décadas. Pero aquí tiene como más. Decadal.
Es que en esa parte de los 2000 yo me refugié mucho en los Tigres del Norte. Órale. Te refugiaste. Me refugié en los Tigres. Gran parte de los 2000 es todo lo que oía de los Tigres. ¿Ah, sí? Refugio con Meta Gris, Contrabando y Traición. ¿Y qué pasó? Le vendí le compré la muerte a mi hijo, la Puerta Negra. Digo, son buenazos. Una camioneta gris. Sí, claro. Y esto, mira. Nada más, ya está llorando. Pero aparte el amor triunfa al final. Al final. No hay candado que venza al amor. Ni tres, güey. Para mí esta canción que se llama Ponla. Over and Over de Hot Chip representa una época completa de mi vida. O sea, mis 20s fue este tipo de rolas. Empezar a ir a festivales, descubrir como un mundo nuevo de amigos, de posibilidades de libertad, de salir. Me fui a vivir solo, me reventé demasiado, la neta, ¿sí? De jueves a sábado, no a domingo. No ibas a los Tigres tampoco. No ibas a los Tigres, pero esta rola, siempre, en todas las tiendas a la que iba, tenía que llegar el momento de Over and Over, de Hot Chip. Escucha. Entonces, la neta, Hot Chip, los fui a ver muchas veces aquí en México, vinieron, fui al extranjero a verlos, los vi en festivales, ¿por qué? Porque representaban para mí el momento de ¡soy joven! ¡Ay! ¿Qué palabra? ¡Ay, joven! No parece, ¿qué palabra de anciano? Salí al extranjero. Salí al extranjero, fuera de nuestro país. Es que era joven, pero ahorita ya no es. El extranjero. Entonces, esta canción siempre llega al momento de ponerla, bailar, siempre me pones de buenas y a veces cuando estoy muy estresado la pongo y digo ¡soy joven! Te hundes en esta canción. Exacto, totalmente. Over and Over, Hot Chip. Muy bien. Es del 2005. Mónica Alfaro que está bailando. Espérate, no lo quiten, Súbele tantito. Es bueno este buenaza. Ah, sí, alguna vez vi a Alexis Taylor de... ¿En un antro? En un antro. ¿Ah, sí? Iba yo con Fofo y llego, yo estaba ya bien borracho. Él estaba tocando el DJ, se baja, lo estaba espiando yo ahí. Se baja, digo, ahorita va a ser un momento épico, reunión de él y yo. Estaba, le vomitaste. Todo eso, y llego yo, hola Alexis, no sé qué. Como quererlo abrazar, ya como que le voy a decir, hola chido, ya se fue. Pero... Momentazo, ¿eh? Pero otro de los Hot Chip, el gordo, ¿cómo se llama el gordo? Bueno, fue a Zares, fue a ZDU. Ah, ¿sí? Le hicimos una entrevista en ZDU con otro proyecto de Tubers. Y ahí lo entrevistamos y estuvo muy padre. Digamos que la mitad de Hot Chip estuvo en ZDU. Muy bien. Bueno, les voy a poner mi canción que va a ser muy diferente a las que acaban de poner. Esto es rock en español, porque chilenos, Los Bunkers. Esta canción se llama Llueve sobre la ciudad, es del 2005, yo la conocí en ese momento, fue el año en el que me fui de intercambio a Chile, y la razón por la que me marcó la cuento ahora... Te marcó Chile, ¿no? Sí, Santiago de Chile. Porque no solo por eso, ese Santiago, de... ese Santiago, oye, Santiago de Pícaro. Por algo le decía Santiago. Se vieron muy lentos. Sino porque en el 2006, cuando regresé hacia el final del 2006, en el último semestre del 2006, yo me titulé en diciembre de ese año y fuimos a un concierto con mi amiga Claudia de la universidad y el buen hombre que era mi profesor de tesis, Jorge. Fuimos a un concierto que fue previo al Corona, el Protocorona Capital. ¿Lollapalooza a Chile o qué? No, aquí en la Ciudad de México. Ah, ya. Sí, o sea, de hecho eran los mismos organizadores y fue como justo antes de que empezara el Corona como tal. Fue como un ensayo. Sí, exacto. si no me equivoco, fue en el Azteca. Y ahí fueron Los Bunkers y entonces como que fue 2006, pero me llevó a mi 2005 en Chile y ahora me lleva a mi 2006 en ese momento. Fue la primera vez que fui a un concierto como con mis profesores, ¿sabes? Como que iba con los adultos, pero los adultos ya estaban... Y de ahí se te hizo maña con los maestros, ¿no? Eso ya había pasado. Ya eran como que iguales a mí, ¿no? Oye, ¿estás de acuerdo que nadie de nosotros salía con los profesores a conciertos? Solamente tú que tienes la tendencia. Ahí sí, camaradas, porque no nos dábamos al profesor. No, a ver. No, pero tú... No es ese mismo profesor. Yo un día en el Harris me fajoné a mi maestra de español. Sí. Sí. Pero porque me la encontré borracha. Y me acuerdo que estaba en sus besos todo. Y agarraba, le levantaba la mano y decía, ¿qué pasó, güey?
¿Puedo ir al baño? ¿Todavía era tu maestra? ¿Mandé? ¿Todavía era tu maestra? Había sido un año antes. Quiero decir, yo no estoy hablando de que ese profesor estuviera relacionado conmigo de ninguna manera. Ah, pero ganas más tenía. Que amistoso. No, ¡vamos, Vargas! No. Ay, pues además, llovía cuando oíamos esa canción. Maravillosa. El 2000, la fecha en la... en el 99, a finales del 99, sí. Llegué a vivir a la Ciudad de México con mis sueños y mis ilusiones y mi caja de cartón y de huevo. Exactamente. Ay, sí, no. Pero y bueno, pues vaya que viví algo muy distinto a lo que hubiera podido pensar jamás. Y un grupo que definitivamente no solo marcó esa década, marcó mi vida y que a partir de que yo empecé en la radio siempre quise entrevistar. Por supuesto fue Café Tacuba. Qué bueno. Y mi admiración por Rubén Albarrán subía y subía cada vez más. Y cuando, inclusive cuando lo entrevistaba, y le tenía que sacar las palabras a tirabuzón porque no habla nada. Pero se me hacía todo lindo. Ya saben que yo soy así de corazón de pollo. Y lo que más me motivaba inclusive a seguir admirándolo era justo esa dualidad que tiene en entrevista, todo chiviado, pero en el escenario sí. Es un volcán y no para y baila y sube y baja y chongos y se los despeina y su creatividad y qué demás. Qué buena. Entonces, qué sin duda alguna, Café Tacuba marcó para mí los 2000 y te juro, yo escucho esta canción y me recuerda mi llegada a la Ciudad de México entre esta y Hoy Te Vas también, de Panteón, también me recuerda mucho como Chilangolandia, pues para mí, mi época de vivir allá. Así es que, pues elegí esta. Qué bueno. Café Tacuba. Oye, una vez me encontré a Rubén Albarrán en un hospital. Ay. Estaba mi abuela internada y su mamá internada. Y entonces nos veíamos en el pasillo, no sabes qué buena onda, se metió a ver a mi abuela, la saludó, siempre preguntaba por ella. Yo ahí, de ahí dije, este cuate es neta a todo dar, o sea, claro neta es un güey que es sincero y todo el tiempo está buscando cómo que el otro esté bien, con su música o con su buena onda afuera, Sí, esa impresión es un ser me dio siempre. Sensible, ¿sabes? Es como... Como que hace empatía con la gente buena y entonces pues lo hace bueno. Ay, le admiro, le quiero. Le admiro, muy un bien. Un saludo, lo está escuchando, me mandó un mensaje. Los quiero mucho. Saludos. Oigan, mis 2000 es difíciles. A ver. Difíciles. ¿Qué, ¿Giganteados? ¿Qué estacionamiento 7 años levantando la pluma? Espérate, ¿siete ¿qué? Años? Sí. Ay, Tomás. ¿Trabajaste 7 años ahí? Con razón, viene tu mexicantineada. Sí. O sea, ¿qué crisis de 2001 en Argentina? Uh-huh. ¿Qué corralito? ¿Qué el atentado a las Torres Gemelas? ¿Y dónde me refugié? Frankie en Los Tigres del Norte. Yo me refugié en ¿dónde? Esta canción de U2. Sometimes you can make it on your own. Y nada, recibió premio esta canción. Es una canción un poco bajeña. Pero va con lo que estás diciendo. Sí, la verdad que... Me imagino esta rola abriendo la pluma. Exacto. Bajando la pluma. Eran tiempos sombríos, sellando la verdad que sí, boleto. Porque Argentina pronto. Estaba mal. Porque yo estaba en ese trabajo que odiaba, pero que como era tanta la crisis en Argentina, era como, bueno, me agarré de ese trabajo que era como... Muy seguro y ahí estaba, me pagaban a fin de mes, no me escatimaban las horas extras, entonces decía, bueno, acá me quedo porque es la manera de sobrevivir mientras, hasta que pase la crisis. Y nada, bueno, un poco para cerrar este viernes musical de las décadas, no quiero decir más que qué haríamos sin la música, cómo la música nos marca los momentos de nuestras vidas y cuando pasan los años... Nos regresa otra vez a esos momentos nostálgicos y a veces divertidos, de amores, de desamores, de la vida, pues. ¡Ándale! ¿Vas a llorar, sí? Sí. ¿Estás sentimental? Sí. ¿Le damos para arriba al programa? Me voy a comer una dona para darle para arriba. Órale. Sí. 8 de la mañana con 52 minutos. No le cambia y venimos. Esto es Sicuario. Red. Tomás. Dígalo. Se acerca si se traba la compu, ¿real? Sí. Se trabó ahorita. Qué pedo. Listo, ya está. Nomás déjale tantito que reaccione. Oye, Poco, vamos a grabar ahorita con...
muy bueno, ¿no? Sí, es un chavo muy bueno. Saliste en mi video, viste del Mostra, te puso. ¿Neta? ¿En qué momento? Putísimo sales. ¿En qué momento? ¿Por qué salí tan puto? Porque ya, da miedo. Bueno, muy bien, voy a leer algunos de sus mensajes. Este, Alma Ceballos Fuentes, hoy en Six Radio, Hombres G son los que marcaron mi vida en los 80s. Yo iba en la primaria y desde esa fecha hasta hoy sigue siendo uno de mis grupos favoritos. Hombres G, Alma Ceballos, muy bien. Miriam Hernández Loesa, hoy en Six Radio, en Acapulco había una estación de radio donde pasaban una hora de Pedro Infante y Javier Solís. A mi papá le gustaba y me las aprendí gustando mucho. Muy bien. Miguel Ángel Ramírez, ¿dónde está Chiqui? Chiqui está en Coyoacán, en el mercado de Coyoacán, repartiendo donas. Ahora va a empezar a hablar con la gente ahí para ver si sí usan Clip para sus ventas, para que aumenten tus ventas. María Riola, también la misma pregunta, está en el mercado de Coyoacán, Chiqui. Josué Zaragoza, qué buena canción. ¿A cuál te refieres, José? Pasamos, Josué, pasamos muchas. Alfredo López, saludos de León, Guanajuato. ¿Dónde? León, Guanajuato. Miriam Maldonado Reyes, saludos Fofet, que se fue Fofet por allá. Dice Alfredo, se traba un poco, dice, se congela la imagen. Sí, creo que tengo una vibra rara y congelo el Facebook Live. Este. Miriam Hernández Loesa, Tomás, déjanos ver si en verdad sin playera te ves mejor que Luismi. Nah, no me veo mejor que Luismi. Nayeli Tapia, hola guapo, buenos días, ¿cómo estás Nayeli? Guapo Tomás Eri As, ¿cómo estás Eri As? Apenas llegué, ¿cuál es el tema? ¿De qué hablan? Dice Mariam Morales Ramos, estuvimos hablando de qué canciones marcaron tus 80s, tus 90s y tus 2000s. Cada una de esas épocas tuvo una canción que por ahí dices, esta canción fue mi canción de esa época. Ese Tom Joan Larú dice, ya les enseñaste tu foto, joven hermoso. La que subí a Twitter el otro día, la de mis abuelos. Ahí está en Twitter, @mexicantino. Métanse, síganme. Los admiro a todos, son su determinación y creatividad. Muchas felicidades por su trabajo, dice Nadia Robles. Muchas gracias, Nadia, te mando un beso. Mexicantino, lean mi mensaje al aire, por favor, Ale Macías. Hoy en Six Radio, ¿podrían felicitar a mi novio que mañana cumple años? Gracias a él supe de su podcast. Y ahora los está escuchando. Come dona. Ahora los está escuchando. Come dona. A diario. Es una persona maravillosa y jamás se riñe. Soy fan, los amo. Espero que pueda escuchar su mensaje en el podcast. ¡Mónica el podcast! ¡Arrójate! Sí, solo me da un poquito de asco lo de la comida masticada. A nosotros nos da asco tus barros y te aguantamos. Espérame. Hola, Tomás, por favor, manda un saludo a mis hijos que todos los días llegamos a casa y repiten el programa. Se llaman Iván y Emiliano. Iván y Emiliano, les mando un abrazo, un beso de su mamá también, Daniela García. ¿A quién era la mamá? Yo a la pilinga que lo amo, Natalia Pineda. Gracias, Natalia Pineda. Hola Tomás, los quiero, dice Carolina M. Martínez. Huevos, dice Frankie, esa es su respuesta, muy bien. Una de las canciones que me acuerdo muchísimo es la de Anselma de Luis Pérez Mesa. Mi abuelito la escuchaba mucho. Yad Marín Mújica. Marlene. Y la Fuente de Ortiz, ¿te gusta también? Sí, me encanta. Cat Bill. Gisette, ¿cómo se llama la canción de Frankie de los 80? El chiste ya. Shout. ¿De quién? Shout. ¿De quién? Se llaman los Island Brothers. Los Island Brothers se llaman. Ruth del Valle, esa canción de YouTube es de las mis favoritas. Viene ahí Tomás. Tomás, por favor, dile a Moni que es la mejor. Las canciones de Hombres G me marcaron. Aiden Martínez. No te están viendo. Dile que. A ver cómo traduces esto, Tomás. Está haciendo así. Sí. Eso dice Moni. Saludos Tomás, dice Raúl René Rojas. Miriam González Hernández, hoy en Six Radio, mis 80s y 90s fueron escuchando a tus compatriotas Leo Dan, Piero, Leonardo Fabio y otros que no recuerdo. ¿Leo Dan es argentino? Sí, Leo Dan, Piero, todos eran argentinos. No mames, güey. Sandro de América. Sandro de América. Ese es mi amigo, el Puma. Sueño del corazón. Rosa, la maravillosa, como blanca diosa, como. No.
Esa era de... La gitana, ¿cómo es? La gitana. Negros tus cabellos. Y pues tengo un mundo de sensaciones, un mundo de diversiones que te quiero regalar. La parte estando en América, güey, era un millonario. Sí. Cabrón, salí encuerado. Alberto Ábalos, soy del 83, me identifico mucho con el tema, muchas rolas que no pararía de nombrar. Mónica, mándame un saludo, excelentes todos tus todos ustedes. Venga, Mónica. Alberto Ábalos. Ahí está viniendo muy lentamente Alberto, pero va a venir con toda ella con sus pecas a decirte, "Hola, Alberto." "Hola, Alberto Ábalos del 83." Yo soy del 84. Ah, muy bien. Son codecadanos. Joan Larouc, yo Jesucristo superestrella con mi jefa haciendo el quehacer allá por el 97 y el 98. Ya me los imagino, Joan Larouc. Mendoza Tapia, Armando Javier, Frankie es un desmadre. A huevo. Sí. Ahí está. Dice Cintia Núñez, dame la dona de tu boca, hermoso Tomás. Ay. Ya me la comí. Ya masticada pero. Y todo. Ya, quiere masticada. Bueno. Era Andy Santoyo. Las canciones que me marcaron los 90, Cuando nadie me vea, de Alejandro Sanz, y Best of You de Foo Fighters. Puta, Best of You me encanta, está buenísima. Era Andy Santoyo. Mi gigantino, te amo. ¿Cuándo vienes a Guadalajara, Lucy Martínez Flores? Esperamos hacer una girita con Sin Prejuicios más adelante, y esperamos también sonar en Guadalajara al aire por Radio Z. Dile a Will Ferrell. Sí, dile, Will Ferrell, ya ponlos en Guadalajara. Nash González, qué guapo, dice. ¿Dónde le dice? ¿Dónde acá, le dice? Que lo ponga acá y luego hacemos screenshot y se lo mandamos. Mira, están diciendo que sonemos en Guadalajara. Bere Domínguez, hola Tomás, saludos a todos, excelente programa. Cast Bill, Jay, gracias, de nada. Alfredo López, para mí los 90, Don't Speak en los 2000, una canción, está buena esa, ¿no? Una canción clásica, More Than Words, puta, de, ¿cómo es? De More Than Words, de Extreme. Tanto me marcó que el baile de mi boda, ay, mira, el baile de los novios, More Than Words, qué bueno. Saludos a todos. 9 de la mañana con un minuto. ¡Feliz día de la dona! ¡Ay, feliz día! ¡Abrazo de dona! ¡Agárrense! Yo quiero tener un millón de amigos. ¡Un millón de donas! ¡No tener un millón de donas! ¡Los amigos, claro! ¡Seguimos en Zig Radio! Epicentro, el lugar donde las cosas suceden. Con Mónica Alfaro. Chiqui Chicardo, ¿estás ahí? Acá en el lugar donde sí, las señores. Cosas suceden. Sí, que la es el epicentro de la dona. Sigue en la calle. Six Radio sigue en la calle. Estamos haciendo ruido, gritando al mundo entero que hoy es el día de la dona. De la dona Bimbo. Es que, a ver, chicos. Ese momento en el que abres el paquete, agarras la dona tierna y te la metes en la boca. Por favor, es que eso no tiene precio, de verdad. ¡Ay, qué delicia! Bimbo, yo os digo que Bimbo es una empresa mexicana que lleva más de 50 años regalando sonrisas. Y ahora somos nosotros, Six Radio, quien está regalando en la calle sonrisas, pues dando las donas como las estamos dando con todo el amor. Y yo quiero saber, a ver, de los 5 que estáis ahí, sí. ¿Quién es el que más disfruta al llevarse una dona a la boca? Yo creo que yo que soy tan admiradora del pan dulce, en específico de la dona, pues yo. Creo que yo. Porque no como tantas donas, es cuando las como las disfruto como si fuera el mejor entonces momento. Entonces no eres tan de la dona. No las donas. Yo, me voy porque tengo otra misión que ahora sabréis. Lo que sí te puedo decir, Chiqui, es que nadie como tú, para estar justo ahí con la gente regalando. De verdad, qué energía y qué bonito que nos estás representando. Claro que sí. Hoy sí que Six Radio está en la calle. Tenemos la camioneta, el coche. No. ¿Qué la camioneta? ¿Qué las donas? ¿Qué si el coche? ¿Qué si las donas? Beso, Chiqui. ¡Besos! ¡Adiós! Bye. Vamos a escuchar una rola. Se llama Me Llama, de Beret. Y regresamos con el epicentro de verdad de hoy en Six Radio. ¿Sí? Se llama Me Llama. Y no
Epicentréanos. Bueno, a ver, vamos a hablar del epicentro de hoy, el epicentro. Epicéntranos, perdón. Epicentréanos. Cada quien puede conjugarlo como quiera. Sí. Bueno, acuérdense que el epicentro se trata de un lugar, se trata de hablar de un lugar en donde qué pasa. En el epicentro sucede algo. Es el lugar en donde las cosas suceden y pa hoy. Para bien y para mal. Para bien y para mal, aunque casi siempre ha sido para mal, pero hoy vamos a hablar del epicentro, la casa Isabella Gardner en Boston, Massachusetts. ¿Para Massachusetts? ¿Va bien? ¿Para mal? ¿Para mal? ¡Qué bueno! ¿Para mal? No, para mal. ¿Alguno de ustedes ha ido a Boston, Massachusetts? Yo. Nunca, nunca. Ah, pues ¿quién? ¿Frankie Mostro? Frankie Mostro. Frankie Mostro, ¿fuiste a la casa de Isa? No. En la mierda más grande que tenemos de Trump. Te voy a decir que no, no es el Museo de las Brujas. Tuviste en Boston, entonces. No es el Museo de las Brujas. Okay. Lo que sí te digo es que en su época, Isabella Gardner armaba unas fiestas que ya hubieras querido estar ahí. Es que la verdad yo fui ahí nada más a que me operaran, no fui a... Ya, ok. Bueno, pero ahorita ya en esta época no hay fiestas, así que ni vayas. Es la Casa Museo Isabella Gardner. ¿Y qué fue lo que pasó el día de hoy? El epicentro es un robo del Museo Isabella Gardner. No, ¿por les qué? Cuento. ¿Qué se robaron? 18 de marzo de 1990, un par de ladrones entraron al lugar. De ellos, hoy, 2019, aún no... Sí, gracias, no saben nada. No eran fantasmas, más bien eran como que... Gracias, suspenso. Ah, es canción suspenso. No, no se sabe su identidad. Les voy a contar qué pasó. 1:24 de la mañana llegaron dos, entre comillas, policías de Boston al museo. Ajá. Consiguieron que el guardia de seguridad que estaba en la puerta al que vamos a llamar... Ricky. No, Soquete 1. Porque... Pero no, ¿cómo se llaman siempre los de los cadeneros así de...? Charlie. Johnny. Charlie, ¿qué pasó, Charlie? Charlie, eso. Ok, Charlie es el de la puerta. Y sí estaba bien menso porque estos, entre comillas, policías, le dijeron, lo persuadieron de que sí eran policías y los dejó pasar. Le echaron la mentira de que estaban atendiendo un llamado de emergencias, de que había habido disturbios en los alrededores, de que se había oído un cristal roto, de que no sé qué, que los dejara pasar, que iban a revisar. Como película. Y Charlie los dejó pasar, ¿no? Estos policías, amantes del disfraz, amantes de lo ajeno pero caro, pero fino, pero nice, le dijeron, oye, ¿tienes un compañero aquí cuidando también? No, pues que sí, que está arriba haciendo su rondín. Dile que baje, dile que baje. Dile, su rondín. ¿Cómo se va a llamar el otro policía? No, pues que entre Pepe y su viaje al extranjero, el rondín dominicano. Su rondín, pero... Su rondín, sí, pero no. Bueno, ¿cómo se va a llamar el policía 2? Jack. Bueno... No, no, George. No, se llama Tom. El otro es Poli, nomás. Tom. El Poli. Charlie y Tom ya estaban abajo, que es que con los policías. Au. O sea que los amordazaron, los. Esposaron. Esposaron a unas tuberías y dijeron, ¿qué creen? ¡Ajá! No somos policías. Nos vamos a robar. Entonces, les dijeron, vamos a robar. Se dieron cuenta que eran ladrones. Los amordazaron, les taparon los ojos, los los encueraron. Esposaron, gracias, los inmovilizaron a la calefacción. ¿Y qué fue lo que hicieron? Entraron al segundo piso. Del segundo piso se robaron 3 Rembrandts. No, segundo piso, ¿verdad? Ya, sí, el segundo piso. Existían 3 pisos en esta casa. Como 3. 3 pisos en esta casa. Fueron, el tercero lo dejaron intacto, ¿eh? No sabemos por qué. Iba por no había nada interesante. Ya les dio mucha flojera de 15 de escalón. ¿El tercero? No se sabe si ya iban por lo que iban. Te voy a decir por qué. Se llevaron 3 obras de Rembrandt, además 2 de ellas de gran tamaño, es decir, más de 1.5 metros por lado. Rembrandtzotes. Muy grandes. Wow. Una obra llamada El concierto de Vermeer. Hermosa. Que es y su paisaje con obelisco. Y la razón por la que no se sabe si ya iban por lo que iban es que se llevaron un vaso chino de bronce. Un vaso. Sin valor. Es que el recuerdo es como el imán para la esposa. Exacto. Puede ser. Ahorita te traje esto, mi amor. Vale muchísimo. Se llevaron algunos bocetos de Degas y una cosa muy valiosa que se llevaron fue una insignia de un regimiento napoleónico de la Guardia Imperial de Napoleón de 1813. Se lo robaron. No puede Entonces, ser. Entonces, el piso 2 del primer piso, que su Manet, que su top. ¿Qué hicieron con este cuadro en específico de Manet? Dejaron el marco, todos los marcos los rompieron, los cortaron. Los rollitos de... Hicieron los cortes. Ay, no. ¿Qué hicieron, Mónica? Todas las demás se llevaron las obras y dejaron el marco ahí colgado en donde estaba. Quitaron el marco y se fueron casi a burlar del jefe de seguridad. Lo pusieron en su silla. ¿Es neta? Son unos loquillos para burlarse de él. Se olvidan del tercero. Se lo mostraron. Los chistositos. Sí. Mira, nos lo llevamos, jaja, adiós, Tom. Fueron a ponerlo en la oficina del director de seguridad, a burlarse de él, hacerle trompetillas y se fueron.
Qué grande. 81 minutos después salieron con 13 obras, las cintas de video, informes de impresos de los detectores. Crimen perfecto. ¿En qué momento se dieron cuenta las autoridades de que esto estaba sucediendo? Cuando vieron a Tom esposado en la calefacción. ¿A las 8 de la mañana? Sí, al otro día. Efectivamente, se robaron entre 300 y 500 millones de dólares. ¿Qué? La policía se dio cuenta al día siguiente. ¿Qué manejo? Con 500. Cuando encontraron a Charlie y a Tom esposados en la calefacción. Pero luego sí pueden vender esas pinturas que en el mercado negro. Mercado negro. Pero alguien acaba teniendo que pagar. Me y el, casi siempre el motivo por el que compras una obra de arte es para aumentar una colección que jamás, reconocida, que no la puede tocar. Reconocida en el mercado negro. Y ni siquiera negro puede ponerla. No, dentro de su casa, subasta, pero no. O a la subasta en algún momento. Nada. Mira mi Rembrandt. Para millonarios. Que mi Rembrandt, que mi Picasso, sí, robado. Tu Rembrandt, robado. Que mi vaso chino. Pero en el mercado negro, robado está bien. O exacto. Sea, robado no Epex, es más dos medallitas. Quítate la pelusa que tienes aquí. Ahora, estamos hablando de los 90, o sea, ya había cámaras, ¿no? No es como que nadie se dio cuenta. Los ladrones, no sabemos cómo, se dieron cuenta que las obras, estas obras que se robaron, no tenían alarmas individuales. Ahora, además, como hicieron esto desde antes de entrar, unos minutos antes de entrar, lanzaron una alarma de que había habido un cristalazo, de que había desórdenes, disturbios alrededor, y la policía pensó que algo había pasado con las cámaras, entonces reseteó, haz de cuenta. ¡No! Dijo, algo está fallando, reseteó. Y se borró todo. Y reiniciaron el sistema de vigilancia y no se grabó nada. ¡Pero qué pedazo de pelota! ¡No! No se grabó nada. Sabían perfectamente lo que iban a hacer. No se grabó nada. Bueno, había una recompensa. Esto fue el 18 de marzo de 1990. El Museo Garner ofreció $1,000,000 como recompensa unos días después por cualquier nada más pizza. ¿$1,000,000? Como se nadie. Se robaron 300 ¿sí? Y ofreces un yo, millón. Yo los rateros digo, aquí están 10 y no me busquen. Pero espérate, claro. En el 97 la policía aumentó su recompensa a 5 millones. Unos años después, en el 2015, ofreció una gratificación especial de $100,000 solamente por el remate de la bandera napoleónica. Solo por información de ese objeto. ¿Y por qué era más importante? $100,000. Pues fíjate que no me queda claro por qué era más importante. Gran dato investigar ahora que llegue a la oficina, lo voy a hacer. Ahora que llegue. Bueno. Te saqué de onda, ¿eh? Sí, el señor Cortinilla me quedaste pensando, Faltó investigación. Bueno, lo que sí es que los marcos se quedaron ahí. Si hoy van al Museo Isabella Garner, se pueden ver los marcos ahí porque la señora Isabella Garner. O sea, ese es el atractivo, ir a ver los marcos. No, vacío. La casa es increíble. O sea, de por sí la casa es un lugar increíble. Tiene un patio porque fue una casa, no fue creada propiamente de entrada para hacer un museo, sino para hacer fiestas. Entonces ahí están sus marcos vacíos ella dijo, nada me lo mueven después de que me muera. Seguramente no va a faltar el snob que llega a ver el cuadro, el marco y dice, no, claro, aquí se representa la nada. Bueno, si quieren ir a la casa, es muy bella, es un museo lleno de arte muy importante, sobre todo italiano. Y ahorita en mi Twitter, @MónicaAlfaro y en Six Radio FM, les voy a postear algunas fotos de las obras que se robaron, entre ellas el valiosísimo vaso chino. El valiosísimo. Ya para qué vale esa casa, ya no hay nada. Ya no hay nada. Eso fue Epicentro. Aquí en Six Radio vamos a escuchar una rola que cero nada que ver con las fiestas de Isabella Garner, La Boca. Mau y Ricky. La Boca, qué bonita la canción. Pro, la terminal portátil más completa de México, presenta Chiqui Checardo, dinos que nos tienes algo que decir importantísimo. Miren, he dejado las donas a un lado. Tenía otra misión. Me he metido en el mercado de Coyoacán en busca de ver quién utiliza Clip, o sea, esa terminal portátil divina que todo el mundo debería tener. ¿Por qué? Porque mira, Coyoacán está en un sitio privilegiado, sí, donde todos los extranjeros, donde todos los turistas vienen a comprar cosas. Es verdad. Y están acostumbrados a pagar con tarjeta, así sí somos. Entonces, de repente dando una vuelta, he encontrado un puesto divino. Un puesto divino donde yo veo reflejado totalmente México, lo que yo entiendo por México. Los vestidos oaxaqueños, bordados, recuerditos. Que si una Frida Kahlo. Entonces, de repente he visto que su dueña divina, Mónica, utiliza Clip. Entonces, de repente digo, Mónica, déjame que te haga unas preguntitas. Ajá. Así que estoy con ella. Y le quiero preguntar unas cosas. O sea, ¿cuándo decidiste utilizar Clip? Tendrá aproximadamente 4 años.
la misma gente nos solicitaba el pago con tarjeta, porque mucha venta se nos iba precisamente porque no cobrábamos con tarjeta. Claro, claro. Exacto, o sea, es que pasa. Pero ¿y cómo te enteraste? Un amigo, en una ocasión no tenía para cobrar con tarjeta, él sí tenía clip y le solicité que si me podía hacer favor de cobrarme. Entonces a partir de ahí me dijo, cómprate tú la terminal. La terminal para que tú empieces a cobrar, no es nada difícil. Lo hice. Y de verdad, en serio, ¿te han incrementado las ventas? Sí. Bien, lo que les digo. Muy bien. Yo sé que, que los extranjeros desconfiamos muchas veces a... Así somos, al usar una tarjeta en otro país. Entonces, de repente, ¿confían en la terminal? Al principio no. Ahorita ya, como que ya hay más publicidad de clip y demás. Exacto. Entonces ya es más... Es más común. Más conocido. Sí. Ya es más Se ven fácil los beneficios. Les cobremos con este, con esta aplicación. Claro. Eso. Yo quiero saber si se lo recomendarías a tus compañeros y el por qué. Sí se lo recomendaría. Es 100% seguro. Incrementan las ventas. Pero a mí no me convendría. Ah, Mónica sí sabe. Mírala. Los de los Oye, Mónica, de millones. Está envidiosa. Sí, pero los claro, de mercado, okay. No. Exacto, Moni. Pues muchísimas gracias, Mónica. De verdad, de corazón. Ay, chicos, 9 de cada 10 personas que utilizan Clip en su negocio suben sus ventas en más de un 100%. Entonces te digo que Clip Pro es una terminal portátil que te permite cobrar con tarjeta cualquier venta que tengas que hacer. Olvídate del no trae cambio y no pasa nada. Empieza a aceptar todas las tarjetas, así de fácil. La terminal portátil más completa es Clip Pro, ideal para tu negocio ya que no necesitas de un smartphone o tablet para cobrar. Cuenta con un internet ilimitado para todas las transacciones y recibes tu dinero en cuanto... En 24 horas. Ole. Además, Andale. Es ideal para emprendedores, dueños de negocios pequeños o grandes, de verdad, para personas que están iniciando ahora su proyecto de venta. Es súper cómodo, es portátil y es una gran oportunidad para hacer crecer su negocio, porque así de fácil es Clip Pro, de verdad, la terminal portátil más completa de México. Muy Clip bien, Pro, Chiqui. La terminal portátil más completa de México presentó. Ay, qué yo uso, ay, para mis cursos. Yo cobro con... ¿En serio? Sí, tomás el hermoso Strasberg. ¿Sí? Hermoso, qué hermosa noticia nos acabas de dar. Sí, pueden pagar con tarjeta, meses qué y todo. Qué hermosa noticia. ¿Y saben qué tiene el hermoso? ¿Qué? Un clip. Hermoso clip. ¡Ah! 9 de la mañana con 22 minutos. Chicardo, ¿ya que andas en Coyoacán? Ahí es pasillo C, están las tostadas. ¡Ay, tostadas! Mándame una de ceviche, una de pata. ¡Oh, qué rico! Y una de tinga, por una favor. Una de patit. 9 de la mañana con 23 minutos. Todavía faltan los deportes aquí en SIC Radio. ¡No le cambie! ¡Ahí venimos! Chingónico Ramónico. Listo. Chingónico Ramónico, chingónico. Chingónico Ramónico, chingónico. Cuando el temblor del 85 en la Ciudad de México, mis papás nos enviaron a mi hermano y a mí a pasar una temporada a un pueblo de Michoacán en donde ellos son originarios, Pajuacarán. Pajacuarán, sí. Ya que la guardería en donde nos llevaban sufrió daños esos meses, mi abuelita y la hermana más chica de mi mamá nos cuidaron. Y recuerdo a mi tía... Perdóname. Haciendo que hace el que sea en la casa con la canción de Juan Gabriel y los Bukis. Y cada que escucho esas canciones viene a mi mente lo vivido en esa época. Las canciones nos transportan muy cabrón a épocas de nuestra vida, como lo dijo Tomás casi chillando, porque todas las canciones que representó él, épocas de la vida tristes. No dije épocas eso. De la vida de cortarse no, las venas. Brasil estuvo épocas buenísimo. De las vidas de llorar. Nirvana, claro. Chillar. Rasurate con escopeta. Soy estéreo, cortarse la yugular. ¿Por qué? Porque el hermoso tiene el alma ya podrida de tristeza. El alma podrida. El hermoso es tiene muy la cara muy hermosa, pero el interior ya muy podrido por la tristeza, muy feo ya. Muy feo el interior. No es cierto, es broma. Sabes que te amo. ¿Se corta el live o solo soy yo? Eres tú, todo mal con tu vida. Toxicity. Gerardo recuerda. Toxicity. Ah, no, Toxicity. Taram, tum, tram, pam, pam, turum, pum, trum, pum, tum, pam, para, pam, 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 pum, pum. Dream the Cranberries. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí. Dream. Ah, sí. Dream, dream, dream. Esa no, ya lo sé. No, sí. All my life. Da, ta, ta, ta. All I have to do is dream.
Dream. Monkey Moon, los amo, chicos. Por favor, mándenme saludos. Son los mejores. Los mejores. ¿Tú de quién pensabas que era el mejor de la radio? Yo. Tenías un ídolo antes, cuando no estabas todavía al aire en SIC Radio. Sí, era Paco Malgesto. Paco Malgesto. Sí. ¿Y ahora quién es el mejor? El mejor es Facundo. Franky Monstruo. Bueno, pero de aquí, güey. Para lo que nos alcanza. El mejor de la radio es el Panda Show. El Panda Show es cagadísimo. Soy del 83, me identifico mucho con el tema. Muchas rolas que no pararía de nombrar. Mónica, mándame saludos excelentes todos ustedes. ¡Saludos excelentes! No, saludos, punto. Excelentes todos ustedes. Saludos, ¿cómo se llama? Se llama Alberto. ¡Saludos, Ábalos. Alberto! Alberto se está ignorando como a mí. Sí. ¿Qué tal, Mónica? En su celular. ¡Saludos! Sí, lo que sea, me valen madres. Hace ratito fui. Es muy feo, es muy feo lo que le te valga madre a la gente. O sea, aquí nosotros viviéndolo por ustedes, Frank y yo viviendo la vida al máximo por ustedes. Mónica y Tomás está envenenando al alma de Mónica diciendo, necesita Pepe sacar su veneno con alguien. Poniendo, ve qué feo es, la discrepancia. Seguimos contigo, pero antes hay que darle paso a Chiti. ¿Me ayudas, Mónica? Sí, Mauro Rodríguez, ajá. Pilinga, un saludo desde Monterrey. Después, hagan un crossover SIC Radio ZDU al aire. Un crossover SIC Radio ZDU al aire. ¿Te rifas o no? ¿Qué? Ni sabes que te estoy hablando ya, pinche Frank, me estás dando el avión. Ya estás moniqueándome mucho. Hoy en SIC Radio, Pilinga. Qué grato verte y escucharte. Gracias, amigos. ¿Cómo la pasaste ayer? Muy bien. ¿Ya empezaste a ponerte fibradito? Sí, empecé. Vean esto. ¿Qué es eso? Fue un fondo. Ahí está. Que quita la pierna. Ahorita llevo 6 fondos, mañana 7. Yo hoy voy a echar 6 fondos para la cerveza, güey. 6 fondos, pero de barril de la cerveza. Show de Tomás. Porque va a estar de hueva, entonces me voy a refugiar en el alcohol. No soy Monkey, perdón, Monique. Discúlpame, Monique. Discúlpame, jajajaja. Ja, ja, ja. Ay, mi Pilinga me pone. Un minuto. Pilinga, dice David Correa. Pilinga 2, diario lo escucho desde Mérida, Yucatán. Okay. El lugar donde más rico he comido en mi vida. Y la gente aparte es bien... ¿Y saben qué? Es un lugar seguro para vivir. Me cambio a Mérida mañana en la mañana. Y aparte son... Son vaciladores, echan desmadres, sí, güey. Y hablan muy chingón, la neta. ¡Joven! Dicen aquí. ¡Feliz post cumpleaños, Pepe! Mi hijo Andrés te manda saludos. Hoy no fue a la escuela y lo estamos viendo. Andrés, qué placer cuando vas a la escuela. Es hoy, bien, ese día. Es el rey, güey. Tienes dominado a tus papás, güey. Sigue así. Domina a tus papás. Ya no vuelvas a la escuela. Aprende todo en internet, en YouTube. Saca aprendes. Tu partido político como el chofer. Gamer, luego partido político y ¡pum! Chiqui Chicardo, te extrañamos tanto que te volvimos a marcar. ¿Estás ahí? Es que, claro, aquí estoy. Es que espérate, ya la gente me está diciendo en Twitter. ¿Qué? Ay, qué mala onda, Chiqui, no van a regalar nada. ¿Cómo no vamos a regalar nada? Esto es SIC Radio. A ver. A ver, la gente de Clip, estamos aquí en el local número 35, aquí en el mercado de Coyoacán. Uh-huh. Entonces, tenemos muchas cosas para regalar. Y no solo eso. Si estás escuchándonos, si tienes un local cerca, un negocio cerca, vente porque tenemos algo muy especial para ti. ¿Qué? No podemos adelantar nada. Es que no puedo adelantar. Que si yo tuviera un negocio, ya estaría aquí. Ok, este mensaje es entonces para la gente que tiene negocios y que está interesada en Clip, obviamente. Y que está ahí en Coyoacán para que llegue rápido. Chiqui, local número 35, ¿qué venden? Local número 35. ¿Qué venden? ¿Vale? Aunque sea di más o menos, ¿qué venden? Hay de todo, hay para los manteles, hay los vestidos oaxaqueños, hay bordados, hay... No. Chiqui, el puesto de Mónica tiene absolutamente de todo. ¿Junto a qué? Dame un punto de referencia, ¿qué hay por ahí? Pues mira, estoy justamente enfrente del parquecito. Bueno. Estoy en el lateral. Perfecto. O sea, que se ve muy bien el puesto. Entonces, ahí te van a ir a buscar, Chiqui. Aquí estamos. Hay muchísimas cosas de Clip, de verdad. Veniros para acá. Te mandamos un beso y te seguimos en las redes sociales para ver cómo por te va. Aquí sigo. Adiós. Jime, Jime. Hola, buenos días. Vuelta de los deportes. No, qué miedo, ya me voy, bye. Oye, me extrañaron desde la transmisión de la Champions. Sí. Mucho, la verdad. Claro. ¿Qué tal se vivió?
Bien, la verdad es bien. O sea, Mónica aprendió bastante de fútbol, se echó todo el partido completo. Mónica aprendió bastante de fútbol. Estuvo bueno, ¿eh? Logramos el objetivo, Mónica aprendió de fútbol. Frankie también con sus turbochelas. Te salvaste la turbochela. Te salvaste la turbochela. ¿Tú que te las tomaste sin mí? ¿Tú aprendiste turbochelas o no de Frankie? No, yo ya sé. Lo que pasa es que andas equipo. Pero tienes que aceptar que el Tottenham falló muchísimo, ahí estuvieron. Sí, les quedó grande la final. Ahí está. Oye, Jime, yo sé que Chiqui no está aquí mismo, pero el viernes pasado él perdió y quedamos pendientes con un, no castigo, pero con un impremio para Chiqui. Cierto. Claro. No me queda claro. Cierto, ¿dónde cierto. Está? Digo, ahorita no está Chiqui. ¿Cuál es el impremio? Sí, pero no ha quedado claro cuál va a ser el impremio. Necesitamos que la gente nos escriba. Divertimos. Con el hashtag. Hoy en Six Radio, ¿cuál va a ser el impremio? Parece que la gente no quiere verlo con un impremio. O sea, ¿qué onda? ¿Tanto lo quieren? No quería nada. No tiene propuesto. Que ser de sufrimiento. Mucho. No tiene que ser de sufrimiento. No, pues no. Sí, exacto. Sí, tiene que ser de diversión. Totalmente. Bueno, a ver, el día de hoy es el turno de Frankie. Ah, gracias. Que no ha competido desde la primera vez que cuando estrenamos esta sección. Desde la última vez. Y Tomás. Tomás, siempre Tomás siento, presiento que te va a ir bien hoy, Tomás. Los mejores amigos se enfrentan. Pepe, Tamara y yo somos libres ahorita, podemos subir los pies. La neta está muy fácil, está muy fácil. A ver, pero está muy fácil, pero la ocasión lo ameritaba. Entonces, nos vamos a arrancar, ya se saben las reglas. Sí. Si ustedes quieren participar, no les soplen. A ver. Recuerden que todos con el hashtag hoy en Six Radio también pueden mandar sus comentarios, sobre todo en el debate para ver quién es el mejor. Sí. Vamos a arrancarnos. Personaje número uno, ¿ok? Él se hizo profesional desde 2001, cuando tenía 15 años con 10 meses, ¿ok? 15 años. Ajá, sí. En este deporte, pues se ganan títulos como en todos los deportes, y él es el segundo ganador histórico con 17 de estos grandes títulos, digamos, ¿ok? Por otro lado, el primero de estos grandes títulos llegó cuando tenía 19 años. Son importantes estas estadísticas. En total, tiene 943 victorias. 944, perdón. 944 victorias contra 194 derrotas. Tiene 81 títulos en total. Dios mío. De los importantes, recuerden, 17, pero en total 81. Tiene dos oros olímpicos. Ya sé quién es. Ok, sí. Ok. Y estos datos se los voy a dar después de que me digan los personajes, pero son importantes para la rivalidad, para el debate, entonces que eso se los voy a dar al final. Pero bueno, él es uno de los personajes de una de las mejores rivalidades que existió en la historia del deporte, no solo de este deporte, sino del general, mundo. Del mundo mundial, ¿ok? Sí. Ok. Desde que llegó a los 30 años, porque ya tiene más de 30, ha ganado 3 de los grandes. Ok, ahora vamos a ir con el personaje número 2. A ver... Okay. ¿Ya saben quién es el uno o no? Yo creo que ya. Sí, ya, creo que sí. Okay. Está fácil, está sencillo el día de hoy. No. ¿Además? Está sencillo, pero con esa brutal cantidad de títulos. Claro. Cada quien con su muy estilo. Pero Tomás me gusta está que lo apunten. Tomando nota, Frankie Mostro, le vale gorro. Sí, está bien. Frankie Mostro está googleando todo. Frankie Mostro se la sabe. Este personaje se convirtió en profesional en el 98, cuando tenía 17 años. Él ha conseguido 20 de los grandes en toda su carrera, lo cual, pues, lo hace el máximo ganador histórico, ¿ok? Uh-huh. Ya de entrada, en esa batalla, digamos que pues, va en número uno. Por otro lado, tiene 1,207 victorias por 263 derrotas. Tiene 101 títulos en total. ¡Órale! ¿Okay? Y tiene también dos medallas olímpicas, un oro y una plata. Ha ganado, desde que llegó a los 30 años, 4 de los grandes. Y, ojo con este récord. A ver. Fue número uno del mundo en total 310 semanas. Y incluye un récord de 237 semanas consecutivas. ¿Ok? Él tiene ese récord. La cara de Frankie Mostro. Sí, Frankie. Me encanta que Frankie Mostro. ¿Tú sabrías, Moni? Moni no tendría idea. Los dos tienen cara de sé de lo que estás hablando. Tami, ¿tú ya sabes? No sé. Ese segundo, ¿quién es? Ok. Después, vamos con más datos del personaje número 2. Ha ganado... ¿ya sabemos de qué deporte estamos hablando? Sí, señor. Ok. A ver... Frankie, ¿sabes de qué deporte estamos hablando? De tenis. Perfecto, claro, está bien. Ya que tenemos que estamos en este deporte, les puedo decir de lo que se trata. Ha ganado 8
un récord de 8 títulos en Wimbledon, que es uno de los grandes. 6 en Australia, 5 en el Abierto de Estados Unidos y 1 en Francia. ¿Ese qué más le cuesta al segundo? El polvo de ladrillo. Totalmente. Sí. Polvo de ladrillo. ¿Cuál ladrillo, arcilla? Bueno, en Argentina se le dice perdón. Ah, pero estás en México, también sí, bueno, chale ganas. Sí, sí, ojo con esto porque... Perdón. Ojo con esto porque... Ojo en el adoquín, man, entonces. Te digamos que desde en el tenis, los grandes torneos que hay son los Grand Slam. De ahí siguen los Masters 1000, de ahí siguen los ATP 500 y los 250, ¿no? En los ATP Masters 1000, que es abajo de los Grand Slams, él tiene 28. Y el personaje 1 tiene 34, tiene más. De los, sí, Masters. Pero tiene el récord en el ATP 500, que es como el de Acapulco, por ejemplo, que tiene 22 de esos. Y él ha ganado, de manera individual también, el Laureus World Sportsman of the Year, que es el máximo premio que se da en el deporte, que reconoce a todos los deportes y a los mejores del año, 5 veces, incluidas 4 veces consecutivas, el más reciente, el año pasado, en 2015. Oye, a ver, dime, tengo mi favorito. Tus estadísticas así brutales no me importan. Sí importan. A ver, dime... entre ellos, ¿quién ha ganado más? Por eso, ahora ya que sabemos el deporte. A ver, el personaje número 1 le ha ganado 10 de las 13 veces que se han visto en Grand Slam, ¿ok? Lleva una ventaja de 24-15 en duelos directos. Y ganó la primera vez que se vieron cuando él tenía 17 y el otro tenía 22 años. Pero llevaba una racha de 5 partidos sin poder ganarle al personaje número 2. O sea, desde 2014 no le podía ganar, pero algo sucedió el día de hoy. Y sí, le ganó y pasó a la final. Y bueno, entonces ¿sí? ya lleva también una ventaja de él. Pues obviamente al ganarle, 14, al ganarle más partidos, tiene más sets ganados contra él. Y bueno, se han encontrado 16 veces en esa arcilla donde pues el personaje número 1 es un crack. Entonces ahí lo tienen, yo sé que también los radioescuchas ya saben de quién estamos hablando, pero ahorita lo que verdaderamente importa... Nicky, Nicky Jam. Seguimos con Jime Jime y los deportes. A ver, Frankie, tú arráncate. Yo creo que voy a apoyar a Rafa. Okay, que es el personaje número 1. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque de entrada, o sea... Es español, me cae muy bien, es zurdo. Dentro es español. También, también, como decía Tomás, es el mejor del mundo en polvo de ladrillo. Tierra batida. Tierra batida. Es que si agarran un ladrillo, lo empiezan con un rallador de queso y la llena así. ¿Cuánto se tardan? Y sabes lo que me gusta, que se le complica al otro. Es lo que más me gusta, que hace sufrir a Federer. Como nunca. Ok, entonces para ti el mejor de la historia prácticamente es Nadal. Yo creo que sí. No es el más divertido, pero sí es el mejor. Ok, ahora no, Federer, sin duda. Federer es el más grande de la historia del tenis. No, pero si estás diciendo que es mejor de Federer, tienes que decir que es el mejor de la historia. ¿Quién es el mejor de la historia? A ver, entonces? Tú, según tú. Bjorn Borg. No, ese ni existe, ya. Se retiró antes de tiempo. Hasta se retiró antes de tiempo. Se retiró teniendo todo. No, ya no quería tenis, me estresaba mucho. Para mí. ¿Eres equipo Djokovic? Sí, lo amo. Pues ahorita está jugando. McEnroe, porque se llama rinches padrísimos. Sí. Son todos muy buenos, pero la verdad. Tú sabes de tenis. Sí, sí. Para mí, el número uno indiscutible. De toda la historia del tenis es el suizo Roger Federer. Ganó los 4 Grand Slam. Es de los más difícil que son torneos de 2 semanas con partidos a 5 sets. Ganó los 4. Ganó 1.207 victorias. O sea, le pasó el trapo a su Rafa Nadal. Tiene 37 y Nadal tiene 37. Sí, pero se sigue manteniendo ahí. Estuvo tanto tiempo en el número 1. Pero Rafita siempre la voy a la corona, güey. Era imbajable el güey. Era imbajable. Nadie le podía ganar. Está bien, Nadal le ganó más veces. Hay pasión, hay pasión. Le ganó, pero realmente, conseguir los 4 títulos. ¿Y cuánto? Bueno, Nadal también ha conseguido los 4 grandes. Pero, no, me dijiste 3 Grand Slam. No, desde que cumplió 30 años ha conseguido 3 Grand Slam, pero tiene 17. Hola, respeto, Tomás, No, espérame. ¿Cuántos Wimbledon tiene Roger Federer? 8. 8 Wimbledon. 8 Wimbledon. Es la catedral del tenis. Es el deporte. Es el más difícil. Más importante. El césped. Es lo más difícil y son los creadores del tenis. Ahí fue, dijo, aquí soy el rey. Te reventó, Frankie. En las Olimpiadas. 8 veces. Ok, eso es dinero. O sea, no es dinero. Mano, en las Olimpiadas, ¿cómo le fue? También 2 y 2.
Por eso fue el otro de Osorio. Sí, ¿cuál es también? la catedral del tenis, ¿cuál es? Wimbledon. Ahí está, no las Olimpiadas, no inventes. Pero sabes que pero a Federer le falta el oro olímpico en singles. Por eso, Wimbledon es pasto. Jimena, no te puedes meter en confusión. La verdad. Tú eres juez, no por parte. Eso. Sí. Tomás, acábalo. Roger Federer es el rey del tenis indiscutible de toda la historia del tenis. ¿Cuál es su apodo? No se distrae sacándose el chol del moco. Exactamente. Nadal se agarra el calzoncillo. O sea, con los tics. No sabe cuál es el apodo. Ese que se agarra. ¡Su majestad! Se sopla el dedo. A ver. Luego se pasa por las cejas, luego atrás de las orejas, por la nariz. Por la nariz. Hace esto, mira. Lo que están viendo Facebook Live, está así, hace... No me importa. A ver, se arrastra los mocos atrás de las orejas y luego. Deja decir cosas que no tienen que ver. A ver, ¿quién tiene a la mujer más guapa? Eso también. Roger Federer. Eso tiene que ver. Roger Federer tiene dos pares de mellizos. No, el suizo. ¿Cuándo le falta? Deja decir eso que no va al caso, pero ¿quién tiene la mujer más guapa? Ah, sí, eso sí va al caso. Era sarcasmo, Tamara, un poquito de sarcasmo. A ver, ya, vamos a decidir. No, la verdad, Rafa Nadal es un tenista que sí revolucionó el tenis, lo hizo más físico, sí. Lo hizo diferente sin duda alguna, y claro que le lleva la batalla ganada en encuentros 1-1 con Roger Federer. Por eso, pero el mejor de la historia, sin duda alguna, es sí. Roger Federer. La elegancia con la que juega, no ha habido otro igual. Pero, ok, pero dentro de mi derrota que te doy, el güey tiene pesadillas con el otro, porque no le puede ganar. Sí. Claro que la ganó varias veces. Quiero que hagamos oficial algo. Jime, ¿quién ganó? No, ¿quién es mejor? ¿Quién ganó? Ahora sí se puso buenísimo el debate. A ver, ¿quién ganó hoy? No vivan de recuerdos. Claro. No tiene que ver con el resultado. No vivan de recuerdos. ¿Quién ganó hoy? ¿Quién tiene mejor debate? En la discusión. ¿Quién ganó hoy? Tranqui. ¿Tranqui? ¿Por? No estoy de acuerdo. ¿Qué tiene que ver? ¿Eres una barbera? ¿Eres una barbera? No. Yo te dije que te ibas a ganar. Esto no es la mayoría de votos. Para mí ganó el hermano. Hoy ganó Nadal. A ver. Hoy ganó Nadal, por cierto, pasó a la final. No vivan de recuerdos. En lo que se matan aquí, Chiqui Chicardo, tú que eres la luz de nuestra vida hoy. ¿Dónde estás? Del mundo no. Qué maravilla es escucharos discutir por el deporte. No, qué raro. Defiende a tu paisano. Maravilla ha sido estar el día de hoy aquí en Coyoacán, el día de la dona, de verdad. Qué feliz he sido repartiendo. Tienen que ir a mi Instagram, @nodigamosmas. Van a ver el live en el que me subo a un pecero y reparto donas. La verdad que la gente al principio se asustó un poquito. ¿Por qué? Pero pues de repente te subes, gritas buenos días y regalas donas, pues como que no es muy normal. Uh-huh. Pero nada, hemos regalado sonrisas, han ido felices al trabajo y de verdad, muchísimas gracias a Bimbo. Muchísimas gracias por este día tan grande, el Día de la Dona. Me quedan dos. Que me perdone, Bimbo, me las voy a quedar. Te las mereces totalmente. No las traigas, nosotros tenemos. Y también aquí quiero agradecer a Bimbo por las dos canastotas que nos trajo aquí. Olé. A la cabina de donas, de las de azúcar, de las que tienen azúcar glasa, estaban deliciosas. Y sobre todo los agradece Frankie porque se lleva como 6 azúcar. Dos charolas y quedan 3 donas. Déjenme, aunque sea la canasta. Gachosa, bueno. Ya la mordió Frankie también. Oh, que la sí lo creo. Me la encargó el osito. Oye, Bimbo. Chicos. Mande. Sé que ahora llega el carrusel de saludos. Entonces, yo ya he pasado todos los nombres. Ahí os lo dejo. Ok. Muy bien, gracias, Chiqui. ¿Cómo le Chaito. Hacemos? Díganmelo todo. Bueno, ¿qué les parece si empiezas tú, Tama, y la última va a ser Jime, ¿ok? Ok, va. ¿Y en medio quién es? Así como... Frankie, Pepe, Moni, un servidor. Sí, y termina Jime. Va. Ahí les voy con el carrusel de saludos, porque es viernes en SIC Radio de Carrusel. Y saludos a Palf. Jessy Pau. Adred Mau. Mago Eburo. Rubén Ortega, que está en Finlandia. Ilse Ulloa. A Chefe. Clauga, quiero un saludo para Karia Kim y Karim. A Kitsia y Karim desde Ensenada. Mónica Sosa, que nos escucha desde Veracruz. Pati Najar. George James 23 y la familia Morales los escuchan desde Chicago. Ándele a Naye Medrano. Jessy Pau. Va de Argentina a México. ¡Saludos! A nuestra querida Pepper Potts. A la familia completa García, que nos escucha en Utah. A Chava y a la flaca. Sandra Molina también. A Fer, BK, Bebé, Dairy, a Estela, su esposa. Luis Tarín. A Yamil Boone, que nos escucha desde Denver. Naye Flores.
creo que ya. Ya se ¿ya? terminó el carrusel. Luis Tarín por su cumpleaños, felicidades. Sí, felicidades. Anda, pues así terminamos el carrusel de saludos, muchachos. Y terminamos también esta semana. Jime, Jime, muchas gracias, te gracias. Esperamos el próximo viernes. A la una también los espero en Ay, por supuesto, quédense aquí con ella, por supuesto, en Red FM de Radio Centro. Y muchachos, el próximo lunes de 7 a 10, Six Radio, por supuesto. Yeah. Pero síganos todo el fin de semana en nuestras redes sociales, por supuesto, no se puede perder los podcasts. Y siga disfrutando de este maravilloso Día de la Dona. Ándele pues. 9 de la mañana con 50 minutos. Quiero que todos repitan conmigo. Viernes, 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 viernes. Viernes, okay. Viernes, 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 viernes. El día de hoy es... Viernes, 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 viernes